recibo con quien tengo a mi izquierda. ¡Oh! Todito de negro, bien plantado, bien fornido. El papá de Oli es el señor Germán Adrián Ramón. Mucho. Clasiquísima remera, porque si él confía, confía en el verano. Trust in summer, bring on the sunshine. Es el señor Joaquín Cara. Con un gramito de ibuprofeno encima. Quería más. Adentro. Un hombre con el gesto serio. Está cansado. Durmió la siesta. Está pensando en la pelea. Señor Roberto Javier, el Tres Bombas. Hasta acá llegó el tiempo. Sí, mucha impuntualidad, se percibe impuntualidad. La gente no se queja, porque pobre gente. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Gran lugar. ¿Les puedo recomendar algo? Sí. Pónganse sí. los dos auriculares y se van a escuchar mejor entre no. ustedes. A ver. Mucho mejor. A ver. Te digo una cosa. Esto es lo único que teníamos preparado, la entrada. ¿Eh? Sí. Así que, se ve muy bien. Paciencia. Se ve muy bien. Parece Olga. Sí. ¿Cómo anda la bandurria? Che, está bueno el lugar, ¿eh? Está bueno. Muy bueno, el teatro de verano. Menos mal que no llovió. Sí. Contá eso. Si se suspendía, yo me cortaba las dos bolas y me hacía un sándwich. El porcentaje masculino es de 99,2, incluso 0,3. Es quizás la vez que más público masculino sí, hubo. Sí, sí, igual tampoco que son los teenagers. No llegaron los Jonas Brothers. Ya sé, pero se ve que las novias argentinas están más enamoradas. Acompañan más el proyecto. Mira, hay una chica que seguramente vino a acompañar al novio. No, hay varias. Hay parejas. Yo divisé una con la camiseta de Estudiantes ahí. Muy bien. ¿Alguien habrá venido de Buenos Aires con esa promo? No, para mí no. ¿Quién va a venir? Nachi, ¿dónde está Iñaki? ¿Vos viniste de eso? ¿Hiciste eso? ¿Dónde? Lo de que era una promo con hotel y todo. Ni en pedo. Había una promoción que decía... Había una promo de... Si soy de Francia, me quedo en Francia. En realidad era una movidita para venir a buscar dólares. Sí, claro. Estaba bien, la idea estaba bien. Sí, no está mal. Estaba bien porque te llevaba el 50 y te volvía con los bolsillos llenos. Alguno del equipo vino a buscar otra cosa más que dólares. Sí. Hay una imagen tipo cancha de fútbol que está entrando a la sobre la hora. Sí, entra mucha gente, Roy. Sí, entrando qué gente. Bien. Hay mucha gente. Porque es día de trabajo, papá. Hay mucha gente que se va a ir a ver a Peñarol después de acá. Claro. ¡Ah, terrible! Están todos con la camiseta, mirá. Sí. Yo lo único que le voy a pedir es que se vayan en la tanda para que no sea tan doloroso. Es como el tenis, Alfred, como el tenis. Viste, claro, y traigan. Que mientras estamos hablando se empiezan a parar y vos decís, che, lo que estoy diciendo es una tremenda verga. Pero ¿a qué hora juega Peñarol? A las 9. Estuvimos en el Estadio Centenario. Muy bueno. ¿Y por qué no juegan el campeón del siglo? ¿Qué? ¿Qué? No escucho una mierda. Y lo que pasa es que si tenés los dos, no escuchás afuera. Sí, pero mejor para el diálogo. Perfecto. Claro. Pero ya estaba llegando la utilería. ¿Cómo es lo del campeón del siglo? ¿Usted es el único? Sí, diferente en realidad. Es más o menos. Es lo mismo. Pasa que Estudiantes, mientras estuvo el estadio, no iba, no va el único. Ah, nunca. Sí. Ellos sí, pero no sé por qué.
En situación de stand-up, sí, ante una sala de pocos espectadores, sí, si se levantaba y se iba uno, ¿qué tanto daño hacía al ego? A la autoestima. Al ego te destrozaba, pero esa persona tenía razón. Se entendía. Ahora, y es como pedirle a una persona que se quede en un micro que va a chocar. Me la gauchaba. O sea, viniste hasta acá. Te flaco, no te bajas. Si podés bajarte, maestro. Claro. Ahora, del otro lado, lo difícil que es también irse siendo pocos. Hay que bajar la cortina, le digo a la gente de Vorterix, si es que hay alguien escuchando. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien. Esa imagen de la gente es increíble. A ver, poné esa de vuelta. Mira. No, ahora, esa no, esa cerradísimo, no. Cerradísimo, mira. Cerradísimo. Esta me siento cerrado, pero... No, pero está buena, está buena. Le metiste... cámara, le metiste zoom, ¿eh? Cameraman. Pero... Muy lindo, boludo. Igual es increíble. ¿Podemos hacer la de... que hace la NBA? ¿Qué? La cámara... La Kiss Cam. La Kiss Cam. Pasa que... La que hace la NBA. Agarrada. El trono te regala. Yo... sabía que decía esa barbaridad. Inclusivo, es una cosa. Es imposible. Ay, el nicho se está volviendo cada vez más nicho. La Kiss Cam. Mira, ahí está. Ahí está. Y claro, pasa. Sí, ahí, vos. ¡Ey! 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 El sufriste cosas. Está lindo el salario. Mejor. Ay, bueno. No se puede robar 10 minutos con este, che. La Kiss Cam. Mirá que viene ahí con las dos cervezas. Mirá que viene este. Descocado. Felicitaciones, ¿eh? Pará, está por una cervecita. Para mate, vamos, prepara mate. Mirá. Fuimos a caminar, también dimos una vueltita. Mirá, Rosita, dale, Rulo. A las costas, a los costas. Mirá, costas. ¡Sí! ¡Pobre Rulo! ¡Están separados! ¿Por qué te pusiste en el medio, Rulo? ¡Es un sorete! ¿Por qué están separados? ¿Tu hermana? Ah, está bien, loco. Sí, tu hermana está bien. Pero quedaste en el medio, Rulo. Y Agostini quedó en el medio. Cuida, Rulo. Tranquilo, ahí. Bueno, metido, Rulo. Tope de gama de Rulo. ¿Qué? Los Rulo, boludo. Es una escalera caracol. No, aparte tenía... ¿Vos te hacés la permanente? El mejor Rulo... Nosotros tenemos un Rulo acá. Sí. ¿Qué está acá? Que se hizo una cosita en el pelo, pero el mejor allá, Rulo. Mirá. Allá está, mira. El mejor Rulo es el Rulo Sensación mojado 24 horas. Claro. Exactamente. Agostini. Sí. Daniel Agostini. Colochini. Colochini. ¿Quién? Colochini. Más o menos. No, Colochini. Pasa es que más frizz. Claro. Te dolió. Te dolió. ¿Sabes por qué? Porque él me tiene que bancar. Sí, bueno. Estamos solos, somos mano a mano. Pero en realidad quise mirarte y que siga ya para está, otro lado. Ya está. Lil Cake, decís vos. Lionel Álvarez. Sí, pero ¿tiene que llegar hasta allá? Y hay un solo mate. Tenemos un solo mate. No hay un matecito. Che, ¿por ahí? Está buena la cámara del público. Hijo de mil puta maleducado. Ahí uno se miró y dijo, yo ni en pedo te doy un beso. ¿Le sacó la boca? No, boludo. No, lo miró como... Hizo, te rompió el oro. Hay uno que lo miró como el de Ocupa, ¿viste? Hizo el ni se te ocurra, pero te cago de trompada. Che, me siento un poco de vergüenza de... ¿Con qué? ¿Se va a tomar acá? En Uruguay, ¿eh? ¿Cómo? Sí, porque estos son bastante sommelier de mate. Ah, sí. Podrían llevar... Te miran medio como el orto. Ah, sí. Sí. ¿Vos decís que hagamos un concurso sobre el mejor mate de la tarde? Podemos hacer pasar a 100. Podemos hacer pasar a 150 personas con mate. Y a ver, uno. Quieran cebar, vayan formando una fila ahí. Perdón. Exactamente. Jamín Badía, señores, Jamín Badía. ¡Vamos, Jamín! Saludá, Jacintita, saludá. Qué agrandada está, Jacinta. Le decía saludá y después le decía grandada. Es que el grupo castiga. Desde que está con Yayo está agrandada. No, pasamos a hacer su segundo programa, simplemente. La pelota, La gambeta. La gambeta, boludo, el orden. La gambera. La gambeta de los Sport. Sí. Ahí están aburridos los muchachos. Pero vos decís que si el mate está hecho medio pelo, ¿te lo es jugado? Sí. Acá sí. Los uruguayos inventaron... Ahí va. ¡Galati! ¿Galati es uruguayo? ¿Es uruguayo? Los uruguayos inventaron llevar el mate a todos lados. Sí. Hoy se veía en la yeca, ¿eh? Sí. ¿Ustedes son los inventores de eso, no? Mirá esa imagen. Como extensión del cuerpo humano, básicamente. Ahora, en Argentina se trasladó al futbolista primero. Sí. Sí.
Y después ya la gente de a pie hay una... Yo el otro día vi en el shopping que me pareció un papelón. ¿En el shopping? En el dot. Bueno, pero acá es más normal o no. Vamos a discutir una cosa, si quieren, con ustedes. En buenos ustedes. Tan necesario es tomar mate todo el día. No, pero se lo pregunto de corazón, ¿eh? Pero de buena leche se lo pregunto. De respeto. De respeto. ¿Tan necesario subirse al colectivo y seguir llevando mate? Dicen que sí, perfecto, perfecto. Seba Varela del Río es nuestro especialista en mate. Lo podríamos traer acá. Sí. ¿Acá se usa la parecita? Sí. Más o menos. No hubo tan parecido. Uy, mirá la matera con la que vino este. Profesional, camina sola esa. Se ríe, Bowie. Mirá que ellos de allá arriba que no pagan la entrada, pero están bien ahí, ¿eh? Mirá allá arriba. ¡Mirá eso dos! ¡No, eso es! ¡Le ganaron al sistema! ¡Le ganaron al sistema! ¡Pagaron 50%, rata! ¡Le ganaste al sistema! ¡Le ganaste al sistema! ¡Es la cancha de Arsenal, boludo! Sí, sí. Tipo partido de Almirante Brown. Sí, no lo ponchen, no le demos cámara a eso. No. Y pues si le hicieron bien, le hicieron sí, bien. Sí, le hicieron bien, no cagaron. Le ganan al sistema, amigo. Ahora, tiene una falencia en este aspecto el teatro, porque vos te vas allá arriba perfectamente. No, pará. Y nosotros no somos tan convocantes, ¿no? Porque si no, ahí eso es estaría... Pasarela 1998, las lonas. Cuatro personas asomadas. Eso quiere decir que todos los uruguayos que tenían ganas de venir vinieron. Exactamente. No hay nadie que no haya querido venir. Esos pasaron por ahí y dijeron... Incluso ellos pagaron el traje. De hecho, ellos creen que es un show a la gorra. Exactamente. Che, qué bueno está eso. Ahí va. Maestro, ¿todo bien? Tranquilo. ¿Quién saluda, Alfredo? ¿No? ¿Y hay uno que me saludó? ¿Qué querés que haga? No entró ninguno más, ¿eh? Están llegando los muchachos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? No se perdieron de nada. Movimiento de patas. No, intervenciones cero. ¿Cero? Tuvo un par, pero pasaron de nada. Como siempre, ¿no? Cada hubo gente que pagó para venir a verte. No, se puso a ver. Ay. Ahí va. Qué difícil todo. Difícil. ¡Oh, Dios! Echate una corridita como va. No. Basta. La gente quiere ver nada. No, porque está saliendo programa live. No. De banco, de banco. No, otro día. ¿Qué? Mirá, otro día, muchachos, otro día volvemos. No quiero. Y bueno, si no quiero, no quiero. Otro día, dijo. ¿Cago o Carlín Calvo? ¿Cuál prefiero? No conoce nadie a Carlín Calvo, esa es una imitación de pero la de Gago, sí, boludo. La de Gago es increíble. La de Gago, la gente paga entrada. Si no la marcha, sino un poquitito de marcha sobre el espacio. Por no, puedo jugar una carrera de marcha alguno. Sí, es así. ¿Sabes qué vi? Hay un video de fútbol. Unas personas jugando al fútbol en marcha. Sí. Sí. Sí, lo vi, muy bueno. Está el fútbol de viejos. ¿Cuál es ese? Y que se van muriendo. No, uno que están parados. Sí. Y la regla es que no se puede correr. No se puede correr, ni moverse. Sí. Medio metegol. Una especie de metegol humano. No, este de marcha me pareció muy bueno. Había uno de baile también, ¿lo estoy vieron? Para jugarle una para hacer una carrera a alguien de marcha acá. El de medio. Sí, eso sí. Yo, si alguien se presta, el que hace. No te voy a dejar yo. Y la paja. Bueno, vamos. Sí. Tres charlas. Abrir los ojos, cuatro. La estamos pasando muy bien, muchachos, acá. Tierra libre, tierra fértil, tierra donde está todo permitido. Cosas que en mi país no pasa, pero bueno. Podemos contar la experiencia. Prohíbe la alegría, muchachos. Podemos contar la experiencia de vuelo privado. Sí, un vuelo inolvidable y emocionante. Vivimos en un vuelo privado de tan solo bajo 17 minutos. Bajo la lluvia. Sí. No, pará. A la mañana, lluvia torrencial en Buenos Aires. Se vivieron momentos de zozobra. Sí. Sí. De tristeza. De no saber si les íbamos a poder dar este tremendo show a todos ustedes. Y hay un debate sobre si se suspendía o no. Es un debate sobre si se suspendía reglamentariamente. No, porque de hecho... nosotros estamos bien. Cuando íbamos para San Fernando, que era donde salía el vuelo, llovía mucho y después salió el sol. Pero cuando llegamos acá... Pasó lo mismo. Teníamos la misma lluvia. Sí, pero bueno. Y dijimos, se suspende, muchachos, se suspende. Y hasta el año que viene no hay show.
Y sí, finalmente salió el sol. Viajamos en un avioncito de 6 personas. ¿Sabés sí, lo que se movía ese cosito? Alfredo atrás en un espacio ínfimo. Si quieren, podemos debatir la injusticia para con Alfredo. Sí. En este grupo. No, bueno. Me mandaron. En el inodoro, en el inodoro. Además, seguramente entró último al avión porque estaba chequeando que esté todo bien. Estaba y hablando con Ariel, che, claro, vos me llamabas, vos, tú, todo sentado con el cinturón y a mí me mandaron. La zafata me cerraron la puerta en un momento. Che, y no había aire, no había nada. Dicen que se te ve los huevos, se el charro. La bola, Roy. Pero no, no, no. Es a propósito. Estás ahí, güey, pero no. No sucede. Bernardito. Bueno, y cuando, llegando a Carrasco. Pueden llegar a permitir las bolas. Llegando a Carrasco, el avión realmente. Se mueve, sí, sí. Y hizo así. Opa, usted. Opa. Se puso medio costado. Y Emiliano se hacía. Pero estaba cagado, yo lo vi. Yo le vi los ojos a Emiliano, el chofer. En un momento me dice, no, quédate tranquilo, que es humedad. Humedad. Pero está todo mojado, amigo. No, no, tranquilo. En un momento nos metimos dentro de una nube. Sí. Y, ah, no sabes lo que fue Roberto ahí, ¿eh? ¿Cómo lo maneja? Por... Y vos le hiciste un chiste de muy mal gusto. ¿Cuál nah, fue? Es un sorete, este tipo es un sorete. Ah, sí, que titilaba la luz, man. Sí. Me disculpé al instante. Me dijo, no te hagas problema, que nos hagamos problema cuando se prende esta luz. Dijo Emiliano. Y esperó un segundo y prendió la luz con una perillita que tenía. Y le digo, y yo como un boludo le digo, pero se prendió la luz. Y esa blanco, risa fue la de cosas. Blanco, porque todo, esta gente es muy mala, esta gente es una mierda. Pero aparte no conocen de tu sufrimiento, Robby. Robby, ¿dormiste la siesta? Sí. Sí, ¿no? Me fui al hotel, un quilombo en el hotel. Toma, ¿sí? Y porque no estábamos registrados. Le digo, yo me tiro 2 horas y me voy, negro. Como pero quién no pasa por. Sí. Yo no jodo en nada, no voy a joder en nada. No te uso una toalla, no te uso el baño, nada. Después te tiendo la cama, déjame 2 horitas, yo estoy nuevo. Y bueno, me quedé ahí. 2 horitas. Pero te dieron la habitación, ¿no tuviste que ir a la de otro? No. Sí, fui a la de Albón. ¿A la de Albón fuiste? Sí, sí. ¿En serio? ¿Cómo estaba la habitación? Datos, por favor. Datos de la habitación, por favor. ¿Drogas? Se armó un debate ahí. ¿Quién ponía la tarjeta? Y Albón dijo, quédate tranquilo que no vamos a comer nada igual. No, pará, no, poné la tarjeta, hermano. Y le dije, quédate tranquilo. ¿La pusiste hoja? Sí. ¿En serio? En tan poco tiempo. Mirá si le entrabas a la habitación de Arbón y era la de Liam. Pásale, Pen, no. No. Drogas. No, pará, Daniel Arbón, no te tenías. No te tenías en ese mambo. Llena de jabón. En ese mambo. En ese mudo. En ese mudo. Estaba re chill la habitación de Arbón. Ay, boludo. Y me acuento con. Yo veo, cuando entro con Nico, que es un chico de producción, y veo que las dos jabas estaban pegadas. Y digo. Este no va a dormir. ¿Sabés lo que ronco yo? No, no, sí, era meter un Farline. No dije nada, me cayó la boca y me acosté. A los 5 minutos se fue. Estaba cambiando. Claro, se fue. No, me voy. Ah, ¿él pretendía dormir también? Sí, no puedo. No puedo dormir en la bestia. Es lo mismo que dormir en el hangar de Flyzone. Tiene que tener mucho huevo para dormir conmigo al lado. ¿El enano frotó la lámpara? Y ahí está, mirá. ¿Eran imágenes de Robby? ¿Quién? ¿O era una habitación normal? No vi, ¿eh? No vi. No llegué a ver. No, normal. Porque había una habitación, pensé que era la de Robby. Gracias, Robby, por dejarme dormir. Dice Nico. Perdón, Nico. Nico TV no era, no era Rulo, entonces. No, era Nico TV, no, boludo. Pasa que Roberto, evidentemente, ronca de manera impactante. Sí. Nunca lo viví, sí, en carne propia. Se lo ha escuchado. Yo lo viví en Atlanta. ¿Y? Es un empedrado, no, el hijo de y tiene aparte la facilidad de en un segundo estar durmiendo, incluso con el teléfono a todo lo que da. Con un video de YouTube de Azaro y Duca. De Azaro, claro. Entonces, vos le decís, Robert, apagá a Azaro y está. La frase, apagá a Azaro. Se durmió enterándose sobre Mommy Jardín. Claro. Que se va del uso. Yo compartí con Alfredo roncando y este la particularidad es que su... ronquido lo frena en un momento, parece que no respira y vuelve. ¿Quién? Claro. Apnea. Exacto, que esa es tremenda, porque tenés miedo de que chabón te... ¿Te has despertado a veces? Le agarra un padre cardíaco. Se destapa. Para mí, claro, es una cloaca. Para mí, una buena siesta es la que me despierto con mi ronquido. ¿Y babeado? Con olor. Despertarte...
Yo babeo fuerte la siesta. Vos no roncás. Yo, y ahora estoy empezando. Babear la almohada. Babear la almohada es increíble. Pero es sinónimo de descanso igual, ¿eh? Sí, pero eso es un animal. Bueno, eso dirá vos, flaco. Te levantás así, así estoy pinchado. No, es un asco. Lo digo por ahí. Es el lado más salvaje. Si rompí bolsa, decís. Sí, y si por esa cosa de la vida levantás la cabeza y te apoyás de nuevo el cachete sobre el charco, es un asco. Es tremendo. Es ducha sentada. La vuelta de almohada. Es real. Sácanos de acá, Germán. No, porque lo además yo estoy en ese gremio. Yo estoy en el gremio Baba Mal. Sí. Baba y elección también. No, y hoy encontré una más de anciano. Sí, o no. Sí, un buen descanso es... ¿También? Pero para vos todo sinónimo de buen descanso. Pero, si te levantaste con tu ronquido, babeado y erecto, dormiste como... Es el sueño de tu vida. Claro, boludo. La siesta perfecta. Pero la siesta perfecta. Se parece más a una CV que a un buen descanso. Lo que... Aparte te sorprende a la mañana. Y te dice, esto no es mío. ¿Qué pasó acá? Pero te trasplantaron de noche. Realmente la bajada de No. Imagínate totalmente peinadito, además. Otro detalle. Entonces te levantás y. Medio degenerado, ¿no? Medio degenerado. Pendenciero. No. Tirá la barrera para abajo. Sí. No, terrible. Tenés que ir a. Ahí, con el culo para atrás. ¿Qué haces, Alfredo? No, estoy elongando hijo. No, pero... ¡Oh, Clemente! Es terrible, boludo. Yo no sé si le gustará a los pibes, pero nosotros la estamos pasando mal. Show, ¿no? Show pusieron. Es increíble. ¿Vos tenés los dos? Sí. ¿No te enterás si se ríen o no? No. Yo los escucho, yo los tengo acá. Un par de gente con una risita y con eso uno se confunde. Sí. Con alguien que es ok. No, claro, eso. ¿Con que no se vayan? Por el momento alcanza con eso. Es lindo, mirá lindo cómo se ríe, boludo. Mirá lindo, boludo. Pero si lo acabo de decir, drogadito. No lo vi, no lo vi. Cantó. No, hay que hacer, ¿viste? Cuando haces contacto visual con uno. Sí. Y te manotea el reloj. Bueno, en este caso hay que hacer contacto visual con uno que se ría. Y te queda ya tira ese. Todo. Si se llega a levantar para ir a ver a Peñarol, cagaste. Sí. Pero no Peñarol juega. ¿Por qué juega importante? Peñarol hoy? Con Progreso. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por torneo, ¿no? Con Progreso, con fe, con esperanza. ¿Por qué? ¿Por el torneo uruguayo? Azul. ¿Es la final? No, es la final, señor. No. La final la juegan siempre con Clausura. Nacional. De hecho, ahora Clausura. Parece como que van a jugar tres finales seguidas, ¿viste? Vuelvo sí. A sí. ¿Quién eso es pasa, el último campeón? Danubio, ¿quién es el último papá, campeón? ¿Danubio? Liverpool. Liverpool. No, me estaba boludeando, no es Liverpool. El Liverpool con Suárez. Pará, Liverpool. La salada. Liverpool. Igual ahora que juegan como 10 finales de Nacional y Peñarol, ¿o no? Tres, por eso. Ah, muy bueno. No, más. Uno dice que no. Hay uno que dice no así con la manita. Ah, sí. No, porque juegan apertura, clausura. Y después el uruguayo. Sí, hay y después juegan una de super medio. Final, ¿o no? Uruguayos son todos. ¿Cómo? ¡Upa! Bueno, no. Aplaudimos. Pero esto no nos puede pasar. Perdón. ¿Alguien? Hay que cambiar de tema. Y lo dijo caliente, ¿eh? Peñarol. Pero yo pensé que me estaba tirando un dato. Sí, yo también. Es una estadística. Claro. El dato lo tiró. Un poco subjetiva. Porque lo tiró en serio al principio. Tipo, pará, flaco, que ganó 12 partidos en el último año. Y sí. Era que no ganaba un clásico. Bueno, no. Entonces, mentira. Volvemos al tema de la baba en la almohada. Pero sí, no hablemos de fútbol. No, hablemos de terminemos bien las fiestas. Igual creo que hay una buena convivencia, ¿o no? ¿Sí? Sí. Los uruguayos son más amables. Igual no parece. No. Salgamos. No es el caso. Yo saldría, ¿eh? Yo saldría. Ve al chinito Leonid ahí. Y el hombre ese, buen look. Gran buen look. El Rafa. Sí. El Rafa. Documental. El Rafa uruguayo. Gran no, gran Cocosini, muy caloso. ¡Soy Coco! ¡Es Cocosini! ¡Grande, Coco! Coco, fuiste vos. Qué grande. En cualquier momento se agota el recurso de la pantalla, sí. ¿No? No. Tiene que buscar caras. Con 21 planitos más y sí. Vamos a preguntar nombre uno por uno. Vale, hoy está Radagás. Soy Rada. Radagás, no sé. No, va a venir hoy la banda. Y la banda va a venir después a contarnos bien todo. Sí. Incluso va a hacer un truco de magia.
incluso. Sí, nomás te lo digo. ¿Hace truco de magia? Y sí. No, pero mejor hoy, a la noche. Sí, no, hoy me parece que hoy canta nomás, con la banda. Acá, en pan en la mano. ¿Va a hacer truco? Soy rodado, va a hacer un truco. ¿En serio? Sí. Se adivina. Uy, que se tire un prohibido. ¿Qué? ¿Eh? Un truco. ¿Un prohibido? ¿Qué decís, viejo pelotudo? ¿Qué se tira un prohibido? A mí no me falta esa respuesta. Yo lo único que te voy a pedir es que hay mucha gente acá y no me falta esa respuesta. Yo seré un charlatán, pero a mí nadie me va a decir eso. Un truco prohibido, boludo. ¿Pero qué es un truco prohibido? Pero no hay truco prohibido, boludo. Los prohibidos son los pasos. Todo es prohibido, ¿no? No escucho y sigo. Prohibido, muy bueno. No, pero algo como que comprometa. Desenmascare a. Que cuente un truco. ¿Te acordás? Eso. Cuando el mago enmascarado. ¿Te acordás el mago enmascarado? ¿Veían el mago enmascarado? Costó llegar, ¿eh? Lo trataron de matar 10 veces al mago enmascarado. ¿Eh? Lo trataron de matar al mago enmascarado. ¿En serio? Y los magos, los mismos magos. El mago enmascarado. El mago Jensen fue el. ¿La corpo mago? Dice que el mago se. Había magos que se declaraban a favor y magos que se declaraban en contra. Lo que estaban a favor. ¿Y por qué a favor? Por una cuestión de divulgación. La magia le llega a más personas. Y había otros magos que decían, este es un hijo de mil putas. Che, tengo información, parece que lo mataron, ¿eh? El mago enmascarado era Leuco. ¿En serio? ¿Mataron al mago? ¿Pero el padre o hijo? ¿Leuco? ¿El Leuco? ¿Padre o hijo? No era Leuco. Sí, boludo. Era Alfredo Leuco, ¿eh? Padre. Y la mano que yo vi era la de Alfredo Leuco. A mí no me quiero jugar. Si ustedes conociesen quién es Alfredo Leuco, se estarían morir. A verlo, ¿cómo lo van a conocer, boludo? A verlo, tengo que saber. ¿Cómo lo van a conocer a Alfredo Leuco? Don Alfredo Leuco, el mago enmascarado. Seguía, tío, seguía. Che, no entró el chiste, va. El agua está tibia, amigo. Ay, no me digas. Está tibia. ¿El agua tibia o muy caliente? ¡Burro! Pará, flaco. Loco, tampoco pará, estamos aprendiendo a hacer mate nosotros. ¿Eh? ¿Qué? Se está llenando igual. Estamos aprendiendo. Se está llenando. Está lleno. Es que es día laboral hoy también. Eso tenés que ver. Esa es la gran excusa de los equipos de fútbol. Sí. Cuando los hinchas le marcan claros en la tribuna, día laborable, 17 horas. Para los hinchas es día laboral y ustedes no juegan por nada. Exactamente. Pero es la realidad. Pero no, está bastante lleno. Sí. ¿Hasta qué hora trabajan? ¿Cinco? Seis. Mucho seis. Mucho vagancio acá también. ¿Sí? Sí, para mí sí. ¿Sí? Y el público para en la mano incluye vagancio. Es tuyo, tuyo. Tuyo acá. ¿Eh? Se ve mucho en el laburo, de hecho. Pero... ¿Eh? No seas tímido. Que hable Joaquín, dice. Bueno, che, bueno, estoy hablando de a poquito, me estoy metiendo. Tranquilidad. Me estoy metiendo. Tranquilidad. Serenidad. Uruguay. No me voy a meter ahí. ¿Qué? Entonces, porque también está el tema. No. Al final sos un viejo cagón y trolo. No me voy a meter ahí. Está el tema Uruguay no Marx. Está todo bien. El tópico Uruguay no Marx, hay que decirlo, ¿no? Exactamente. Pero no, está bien. ¡Uruguay no Marx! Uruguay no Marx, güey. Pero qué hubo elecciones hace poco acá. Hubo y en la vueltita que dimos hoy. Y ganó el Marxismo. Bandera mucha bandera en los balcones. Hoy me dijo, mirá. Pai Quilombo también. Pasa acá. No se escucha nada. Salgamos de acá también. Sí, sí. Pero al final salgamos no podemos hablar de nada. Vamos a amigos uruguayos. Vamos a hacer algo, enfocalo al Indio Solari. Cantate algo, Indio, cantate algo, dale. Es que somos, no podemos hablar de nada. Es que realmente somos muy parecidos, boludo. De política y de fútbol no se puede. Ah, claro. Está bien. Es que encima son todos agnósticos. Claro. Así que religión no podemos hablar. Sí. Ni con el Papa Francisco se puede hablar. No podemos hablar de fútbol. De fútbol sí se puede hablar, sí. Pero... Ponemos. Exactamente. Acá los muchachos de la producción de... ¿Qué? Ahí va, pa. De Iñaki nos decía, bueno, tiene el guión. ¿Qué guión? ¿Qué guión? Esto sí. Fue terrible. A ver, te nos contaban de
Cuando vino el uso había coreografías, Olga con bandas. Che. Y bueno, Olga y las bandas etal. ¿Y ustedes, van a probar? Acabo de proponer correr una carrera de marcha con alguien. Esa es nuestra propuesta de producción, chicos. No, peor aún. No quiero. Además, ni me la remaron, total. Yo te voy a acompañar, fácil. No, pará, boludo, pero, o sea, como producción, superproducción, dijimos que haga como Gago y dice que no. No, pero eso ni... Es como claro, que Flor Jazmín no quiere hacer su coreografía. Claro, es como... Me niego. ¿Cómo es? Es la única performance del programa, básicamente. Sí, física. Hoy por hoy, sí. Hoy por hoy, está brujida. Con Robert trajimos a Batman y no nos lo dejaron sacar la cancha. Yo tengo bolsito a Batman y Robin, si quieren. ¿Alguno fue a ver un Rodríguez Galati alguna vez? ¿En serio? ¿Qué? Uno solo, mira. No, pará, ay, boludo. Igual poco, sí. Pasó sin pena y gloria por una... Mira ya. ¿Quién? Una careta de modo cochino. Mirá. ¿Dónde? Te quiero, mirá, hermano. Es gracias, el primer papá. Show que hicimos. Terrible. ¿Yo acá? ¿Cómo guardaste esa mierda, boludo? ¿Yo acá? ¿Qué? Es verdad. ¿Sabela? Sí. Ey, si tiene la careta de modo cochino, la burrada que debe tener sí, la casa. Sí, sí, sí. Pósters. ¿A dónde va? ¿Dónde va? Díganme, vende humo, díganme sí, lo que quiera, sí, pero sí. Yo a ese chabón le voy a agradecer con algo. Ay, ¿dónde está el mío? ¿Allá? El hombre del pueblo. Y tirá una de estas. No, la mía. Es una remera. Sí, regalale, sí, Robert, regalá. Robert, vendamos demagogia, Robert. Se la doy, ¿eh? ¿Se la da? El campeón del demagogia. Gracias, amigo. Ojalá se la quede otra vieja, tipo Vélez. La de Bouzat. Peléense por la remera. Es un nene. Peléense por la remera, así tenemos el clip, por lo menos. Bien, loco. Gracias, amigo. Modo cochino, pa. Modo cochino, ¿eh? Muy bueno. Modo cochino 420. Me conmovió ver una sola caretita ahí entre medio de toda la gente. Es, pero la encontraste igual. En homenaje a Manuel Burán. Bueno, pero había bastante que habían ido a ver Rodríguez Galati. ¿Dónde estuvieron acá? Nosotros estuvimos, no me hoy me dijo alguien el nombre y me acuerdo, un teatro que está en un shopping. El movie. Y nosotros nos acordamos mucho de la segunda función. Creo que vinimos dos veces, ¿no, Robert? Sí. La segunda fue el día donde se me ocurre el gran robo de decirle a la gente que nos lleve a Rusia. Claro. Ah, ¿ahí fue? En el viaje le digo, Robert, estuve pensando esto, vamos a hacer esto. ¿Y qué dijo Robigol ahí? Y Robigol dijo, vamos para adelante. Sí, vamos. Ramos, vamos para adelante, dame la llave del hotel que me dorme. Yo metí una sietita primero y después. Vos pensalo que yo me voy a tirar una sietita. No, boludo, y lo que le tengo mucho cariño. ¿Sabés lo que puteamos cada vez que venía Manuel y decía, hay que pagar las caretas? Ay, boludo, ¿te acordás? ¿Pero por qué? Y yo automáticamente le mandaba mensaje. La concha de su madre. ¿Quién las hace la careta? Nosotros recaudábamos... Todos los shows se regalaban... Barrilla. ¿Cómo es la repartía? Cada dos, tres meses había que hacer esas caretas que tiene ese hombre ahí. Y nosotros recaudábamos 10 y se iba 2.5 en careta. Claro. Entonces... Meté la motosierra. Ponete a dibujar vos, Manuel. Y decíamos, ¿quién mierda va a querer esas caretas? Y mirá el día de hoy. Era un diferencial. Mirá hasta dónde llegaste, boludo, con las caretas. Era incluso mejor que lo que ofrece Pan en la Mano. No, más que Pan en la Mano a esta altura. Pan en la Mano. Bueno, tenía que salir al escenario nomás. Claro. Y decir modo cochino. Sí, tiramos. Mirá cómo tira abajo el coso. ¿Cómo menosprecia a nuestro menosprecia? Arte, este grupo menosprecia a Rodríguez Galati. ¿Sí? ¿Qué? No. Para nada. Después viene Frank Gómez y le chupa la pizza. Sí. Después Nachito Saralegui y se engarga con los huevos. A mí la versión de Roberto Resentido me encanta. No, aparte él... El sentido, su club, su primer club, sí, su primer amor, boludo. Es Rodríguez Galati. Yo soy Rodríguez Galati. No lo podés sacar de acá, Rodríguez. Yo salí de ahí, amigo. Sí. Yo salí de ahí, amigo. Mirá cómo fuman porro, dice uno en el chat. No, acá está gente de bien. Se veía un marido. Toda gente de bien. Mirá. ¿Cómo que no vine? Yo voy a poquito, tengo mi ritmo. Te voy a decir una cosa, pará. Si haces eso, menos lo vas a sacar. Así que hay que bancarlo, porque Juaco tarda, pero cuando arranca... Arranca empieza marcha, a correr, se tira la cabeza. Aguántenlo. Despacito. Ya llega. Aguántenlo que llega. Juaquito. ¿Cuánto me queda de tiempo para aparecer? ¿Cuántas veces viniste a Uruguay? Vamos un ping-pong rápido con Juaquito. Sí. Dale. ¿Cuántas veces viniste a Uruguay? 4-5. 4-5. Sí, todas vacaciones. ¿Viste vacaciones hace poco? Este año yo, Uruguay. Soy el único del grupo que vino a Uruguay este año. ¿Y qué querés, que te den un premio?
Cipayos, ¿ustedes dónde se fueron de vacaciones? ¿Con qué poco se conforman? Yo también me fui afuera. Pero flaco, ¿te fuiste a Uruguay? Eso, mis hermanos. Yo me fui a Punta del Diablo. Lo puso en dos ruedas. Mis hermanos de Punta del Diablo. Joaquín, ¿te puedo dar un par de nombres uruguayos, nombres propios, y vos me devolvés dale, dale. Una frase? Y vamos tirando nombres y vos dale. Decís una frase. Drexler. Jorge Drexler. ¿Cómo no estoy ahí? Jorge Drexler. Prepotencia. Oh, bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué haces, boludo? ¿Aceleró? ¿No viste cómo Rubén le regaló la tremenda? Pero es un vamos por el lado de la demagogia que hasta acá nos rindió, Juan. Mujica. Palabra mayor. Palabra mayor. Aprendan, tienen que aprender. La calle Pou. No. Trae el ray para la cuca. Trae el ray para la cuca. Bueno. Álvaro Recoba. Ay, Dios. Gran chuteador. Solo eso. Sí. Ah, y el maestro y el Tavares. Oja. Vos sos contra mí, maestro. Mucha. Yo lo lamento, pero me dio los títulos a Boca. Sí, Recoba muy, muy relacionado a Boca. Está por agarrar un club en Argentina. Sí. ¿Quién? Colón, dice la gente. Colón. Ahí está, Colón. Darwin Núñez. Darwin Núñez. Traelo a Lore. Era Fossati. Era Fossati. Tipazo, Fossati. Pará, hoy, hablando de Fossati, es una no noticia, pero hoy me cuenta uno de los chicos, Juanjo, es una no noticia, te estoy tomando un protagonismo que va a terminar muy mal. boludo. ¿A dónde va? ¿Dónde el señor Juanjo, que nos trae en el auto, que sí. Cuando volvíamos del Estadio Centenario, sí. Nos cuenta que estuvo a un paso de conseguir el video de Jorge Osvaldo Fossati diciendo por qué. Ay, no. Por eso es la no noticia, por eso es una cosa de igual era Rubén. ¿Alguien tiene relación con Fossati? Si alguien tiene relación con Fossati, le puede preguntar. ¿Por qué la decisión de Loreja? Traelo a Loreja. Fossati, trae a Loreja. ¿Está más relacionado a Peñarol o a Nacional? Me dijeron pues Danubio. Niarol. A Danubio me dijeron Niarol a mí. Peña. Darwin sí, Núñez. Pero Fossati. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. ¿Qué? Basta. ¿Qué hace? Se tildó. Hay que resetearlo. No. Pituca. Diego Forlán. Basta, porque Juanco está jugando en serio, boludo. Sí. Y le vas a nombrar uno que no le quede mal. No puede ser de mago. No puede. Es la honestidad es lo que me está jugando. La honestidad le pide la mano. Una reina. Está bien, Juanco. ¿Quieren escuchar que diga eso? Ah, ustedes quieren verdad. Ah, sí. Para, díganme a alguien. Vale, Gardel. Gardel es uruguayo, gente. Uruguayo. Ahí está. Uruguayo. Le pegó la tarde. Gardel no es uruguayo. Mira cómo cae la tarde. En Uruguay dicen que nació en Tacuarembó, ¿no? Sí. Falso. Fake news. Falso. Ya. Mirá lo que es el cielo. Ustedes cuando me boludean con el cielo. Mirá lo que es el cielo, boludo. Espectacular. Es espectacular. Hay 6 personas en la reja. Eso es un buen síntoma. Mirá lo que suena contra Lulo de la reja. Es como la de la bombonera. Dan ganas de liberarlo. Ya estamos para el dron, Me siento. Mirá lo que es eso. Eso es para la mano, viejo. Me siento en un show en México, che. Sí. No, verdaderamente gran lugar. Pará, estaba diciendo lo de Gardel. Estuve en Toulouse, en el lugar donde nació, chicos. Ay, perdón. Ay, él. Ay, la señora. Se viste la partida. No. Hay que decir uruguayo esa. En esa hay que ser. No, Freddy. Vení. Vamos, por favor. Vení, Freddy. Ay, la señora viaja. Parte la tiró, pero no dejaba contento ni al chat de Argentina. ¡Sí! ¡Sí, Alfred, sí! Hey. Y tirá, sí, tirá, Freddy. Boludo, qué rápido, tira. Bajó el sol. ¿Te diste cuenta? ¿Qué pasó? Va a tirar una remera. Muy bien, Alfredo, que se maten. Era para la chica esta. Sí, ahí está. Mirá qué buen gesto. No, gracias, amigo. Pasa, ¿eh? Germán, dale la tuya al pibe por el gesto. Y a vos te decís. Dale la tuya al pibe. Sabés que sí. Sabés que sí, querido. Ahí va. ¿Qué hora es, Jim? A ver si levanta. Qué rápido. Tenemos tres.
¿Qué? No escuché, ¿cómo? No escuché. De nuevo. Ay, no te escuché. Dame la tuya, Juaco, dice. Que tires esa. ¿A quién? ¿Dónde estás? Dame la tuya. Al de muleta. Al de muleta. Al de muleta, pará. ¿Está la mía o no? Que tire la de Tracing Summer, dijo. No, Tracing Summer es una relíquia. No. ¿Cómo Tracing Summer? Tracing Summer. ¿Cómo? Se libera. Sí. Dase la muleta. Muleta. A Jorge Muleta. Al rengo. Al rengo. Dase la muleta. Se hace la muleta. Eso es la de Vélez. Boludo, que se levantó, míralo. Yo le daría un. Parece. ¡La muleta, viejo! Aquel pirata en tierra catalíes, sí, parándose. Si no estuviésemos en vivo, podríamos contarlo. Sí. El rengo, dejá lo que elija el León. Otro con boleta también. No, lo que pasa, yo te daría la mía, pero no hicieron mías. No hicieron. ¿Cómo que no? No hay delito. No hicieron no, remera con mi cara. Es tremendo. ¿En serio? Está bien. Yo el año que viene me voy a poner un kiosco. ¿En serio no hay remera? No hay de Luca. Ah, grave. Es que mirá el logo del Hercho Sport. Mirá que bien. Mirá dónde llegó Hercho, ¿eh? Yo no veo nada, boludo. ¿Qué es eso? Libro, mirá. Tu libro, hermano. Tu libro, mirá. Más libros. Y bueno, traje. Mirá. Hay unos ejemplares. ¿No lo vendiste recién o no? Mirá, allá arriba. No, te juro que no, boludo. Me rompieron el orto. Y bueno, sí. No te voy a mentir. Hay un impuesto acá también. Sí, claro. Hay que sacar una ventaja. Se pagó un avión privado para venir a traerlo. Hay que sacarle un. Hoy vinimos con 22 libros en la mochila. Así venía. Por eso flameó el avión. Y acá. La chica de aduana dijo, ¿qué llevas ahí, nene? No, peor fue la segunda pregunta. ¿Vos también llevas libros? Sí. Le dijo a Germán. Estaban repartidos. ¿Y de qué son los? ¿De qué es el libro? ¿De qué son los libros? De humor. Decime qué dicen los libros. ¿Qué dicen los libros? Llevaron. No. ¿Qué? No. ¡Ay! No hay que no tocarte. Porque acá tenemos. Hay que volver allá, por eso. ¿Qué? No, me iba a sentir libre acá para jugar contale, con ese chiste. Contale a la gente. Que me iba a sentir libre para jugar con ese chiste, pero tenemos que volver, boludo. Mirá lo de que lleva falope y eso. Sí. Eso. Ah, lo de ahora. Lo de la carta. ¿Y qué dice? ¿Qué decía la carta? ¿Y qué recontra carajo? ¿Qué decía la cartita? Decime qué dice la carta. Basta, boludo. Claro. Decime una cosa. ¿Qué recontra? Decime una cosa linda. Machacano. Mirá, lo de seguridad están evaluando seriamente en irse. Suspender. No, dice, el primer programa de gente tonta, dice, claro, dice, ¿cómo no vamos a quedar a cuenta la leyenda que Papá Noel vive en Laponia? ¿Eh? Finlandia, rodeado de nieve, renos y duendes que preparan los regalos para cada Navidad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se imaginan un lugar tan pero tan lindo? Pero no. Eso no dice. Si querés conocerlo, solo tenés que hacer tus compras en Tata. ¡Tata! Y por cada 1,000 pesos que gastás, participá de un sorteo por 1,000,000 pesos en compras. ¡Tata! Y por 4 pasajes para Laponia, la tierra de Papá Noel. ¿Dónde es eso? En Tata. ¡Tata! Esta Navidad, todas las ilusiones son posibles. Desborda euforia. El chivo fue un éxito arrollador. Uy, qué fuerte. No. Seguimos. No. Seguimos a ti media, Robby. Pero si vos querés, en cualquier momento, vos te sentís incómodo, te levantás y te vas. Seguimos a bingo, entonces. Che, ¿le metimos una puli, en serio? Sí, boludo. Sí, tata, hay, más, sí. Hay algo más en el tintero. Si va la gente, mira qué duro cómo se ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Hijo de puta. Ah, se está yendo a ver a Tenerife. Ay, por se está yendo a la cancha. Ay, se va. No sé si se va. No, arrancó de río. Ay, no, por favor. Ay, qué doloroso. Se nos acabó. Sí, pero Tata es como una especie de... ¿Era el casa tía de acá? ¿Tata? No sé qué es, pero la Laponia. ¿Coto? ¿Coto? Laponia tiene... Es el mismo tipo, dice Laponia. Tiene nombre de periodista, Laponia. ¿Rumán? ¿Dónde es Laponia? Laponia es el de Finlandia, dice ahí. Finlandia, ahí ven. Laponia de la tierra de Papá Noel. Casa tía de Narváez, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué decís? Y denunciás si sabés algo más. Era de Narváez. Era del mismo grupo. El mismo grupo. Era del mismo, trae el valor. Era de Narváez y creo que Tata era lo mismo. Ustedes, lo que pasa es que yo soy un viejo pelotudo. Y boludo, yo no sé que... Yo me pongo a explicarle. Lo leí con la mejor de las intenciones, pero no... Yo me pongo a explicarle, pero no importa. Mientras de Narváez ponga.
Nosotros le hacemos la campaña, si quiere. Alica Alicate era de Narváez, ¿o no? No, no sé. Sí, boludo. Esto sí. Metete uno más en el tractor. Pero necesitamos que nos acerquen el... Ah, el producto, ¿viste? Metete algo en el tractor. No, Walmart, no. Tatuaje en el cuello. Opa, me che, mirá lo que es el cielo, boludo. Y dale con el cielo. Pero es increíble, hermano. Miren para arriba, hija. Miraste para arriba. ¿Pero qué es eso? ¿Qué vive adentro? Copérnico, boludo. Vivís adentro de una cueva, boludo. Mira lo que es, chabón. Y Colonix, prende la tele. Prende la tele, hijo de puta. Pará, Punta del Este tiene el mejor atardecer de, quizá del planeta. ¿No? ¿Por qué? Ah, sí. ¿Y Santa Mónica? Y acá, acá Cabo Polonio tiene amanecer y atardecer en la playa. Pocos lugares tienen eso. Pero tenés que ir en pata, hippie. Pasa que claro, sin agua. Sin agua. Acá. Sin agua, sin no, tenés que cagar en el mar. Para Cabo Polonio preguntá por la clave de Wi-Fi y te apuñalan. ¿Es el cuento del cago de tuyo, no? ¿Eh? Claro. ¿Vos cagaste en no, el mar? No, eso fue Punta del Diablo, fue este verano. Cuando tuve que... No. Tuve que ir allá. Muchos de acá fueron a Cabo Polonio de vacaciones. Sí. Claro, ¿dónde van? Somos de acá. ¿Dónde? ¿Pero por qué? No es un destino. ¿Qué quiere? Además es chiquito, Suiza, boludo. No, no, vamos de vacaciones a La Pasilla. No. Bueno, boludo, se van a ir a Mar del Plata. Yo no fui nunca a Montehermoso de vacaciones. Claro. Que venga Jaime Rosa, que estoy para Mar del Plata. No, para nada. ¿Ustedes en enero qué hacen? Lo más lógico es que vayan a Atlántida. Que levanten la, para, levanten la mano, ¿cuántos fueron a Cabo Polonio de acá? Mirá, terrible, es terrible la estadística. Bueno, es un 68%, 70%. Qué error el plebiscito. Al final la democracia está sobrevalorada. Bueno, sepan que a partir del verano pasado es Cago Polonio para Joaquín. ¿Alguno de acá es de Peñarol? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Yo dije, este hombre está loco. Bueno, pero se soltó, boludo. Bien, Juan, ¿estás? Bien, Juan. La gente bien, te quito, ¿viste? Jugando. Mirá, Juan. Sos el personaje del 2024, Joaquín. Hacete cargo, viejo. Como le hacete dice la cargo, viejo. Es lo que generás. Mirá. ¿Qué? Seguimos. Otro más. Seguimos. ¿Qué es rico? ¿Qué es eso? Qué rico lees, ¿eh? Pará que tenemos que viajar ahí en el... Qué rico lees, loco. Rico, lo rico, ¿viste? ¡Oh, la puta! Olés de lujo. Estoy usando el Blue Lavender. ¡Oh! El nuevo Blue Lavender, me vuelve loco. De la nueva colección de fragancias finas de Axe. ¡Ah! Ah, mirá lo que sé. Pará, flaco. Si vos, dale. Si vos también querés oler de lujo y espectacular, probá la nueva fragancia de Axe. Sí. Le va a llegar a ustedes. Uno. Para ¿eh? Te pido por favor, no. Por tus hijos, por tus hijos. ¿Qué? ¿Qué lo cojones? ¡Barriga! ¿Dónde está el mate? Ahí. ¡No, Marco, no! Contener el grito tras la excelencia del chivo presenciado. ¿Esto hice yo? ¡Oh, lleva acá! ¿Esto hice yo? Qué boludo. No qué recuerdo viejo, cuando boludo. Lo hice, boludo. Porque viste que en los cortes, una vez, un solo video duró que se hacen los cortes sí. De YouTube. Sí. Viene Gus y te dice, bueno, ahora tenés que hacer esto. Sí, o sea, vos te, tac, te sentás de vuelta. Sí, no sabes cuándo te está tomando el pelotudo. En el próximo corte viene y te dice, vos tenés que hacer esto. Lo haces, te sentás de vuelta. Y de repente empiezan a salir las cosas. Sí, sí. Aparece. ¿Y cuándo mierda hice esto? ¿Por qué me trata de pelotudo? Está Huguito dando vueltas. ¿Dónde está? Opa, llegó el hombre. Ahora bien vino. Ahora bien. Ahora tenés que venir, ¿eh? Sí, ahora viene. Mirá que el lleno es total, ¿eh? Ay, Dios mío. No escucha nada. No, en serio. Está Augustito también, ¿eh? ¿Qué? Que venimos con Augustito. Una persona. Ya lo dijimos. No, no saben quién es. Ah, pero para que merezca charlar. ¿Y dónde está Hugo? ¿Está grabando? Está bien. La gente es genial, ¿eh? La gente hace todo. Por... La gente no se queja porque pobre gente. Y Daniel Arbón se va a quedar sin su aplauso. Gente... No, se van, se siguen yendo. Y sí, bueno, pero no hagamos foco por ahí. ¿Se van por Peñarol? No sé, para mí... Le querés que te mienta, te digo, que se van por Peñarol. Para mí le caíste como el dolor. Es un día a la hora. Es un día a la hora. No, se van para ver el atardecer en la Rambla. Escuchame una cosa, ¿qué sucedió...? Si hoy estuviésemos en Buenos Aires, ¿de qué estaríamos hablando? Y de Gallardo, podía ser una variante. ¿Qué pasó con Gallardo? No, a fútbol. ¿Pero Gallardo. ¿Por qué Gallardo? Y fútbol. Tópico fútbol. Y fútbol.
pero dijiste Gallardo, ¿no? ¿Leíste algo, Gallardo? Haciendo horrible. Seguí. ¿Leíste algo? Racing, hay gente de Racing. Vamos, Racing. No, de Racing ya se habló. ¿Ya? Tres días hablamos, seguidos. Hablamos, claro, hablamos. Ayer hablamos, estuvo Juan Castro, dijo que iba a votar a Milito. Sí. Lamentablemente no se escucha nada por la cortina. ¿No se escucha? Y nosotros eso no lo sabemos. Ah, ¿no? Pará. Te voy a preguntar a vos, Lucas, que sos el pendejo del grupo. Sos un ¿qué pibe? Mierda? Estoy hecho un pibe. No, Pollo, no voy a seguir hablando de Racing, viejo. ¿Qué mierda lo de Nachito Elizalde? ¿Eh? Ah, el chiste. ¿Qué cosa? ¿Que el se meme. Fue Luzu? El meme, el meme, boludo. El meme. Ah, se fue de Luzu. Sí. Ajá. Y la gente encontró una... Me parece que se dio... ¿Tenemos alguna imagen? Salió una app... Sí. Que te pone la cara en la cara de otro de manera muy fácil. Tipo, cualquiera lo puede tener en el teléfono. No hace falta ser bueno con el Photoshop. Sí. Y le encontraron gracia a ponerle la cara de Nachito Elizalde en fotos históricas. Ah. Y son bastante graciosas las fotos. Hay buenas. Es como que... Mercano. Va, como que se va a todos lados. Creo que el que lo empezó en Twitter fue Mercano. Mercano. Sí, boludo. Vos. Es de La Bandurria. No sé si es de La Bandurria, pero... Sí, se ríe de la misma pelota. Y él se sumó hoy. ¿Eh? Él se sumó. Sí, está bueno, gracioso. De la bandurria burlona, decís vos. Y sí. ¿Qué? Mira, ahí le tocó a Robert. Yo ya di todo lo que tenía, claro, muchacho. Claro, loco, pará. No me pida más. Pará. La persona que se acostó a las 7 de la mañana. ¿Te acordás de la foto de Lamín? ¿Lamín? ¿Lamín y Yamal? Con Messi. Sí. Qué fotón, por favor. ¿Cuál la de...? La foto de él de bebé, boludo. Lavándose. Messi lavando al chiquito. En la cuna. ¿Es verdad eso? Sí, boludo. En la Masía. Ya. Prestaban net. Ya. ¿No? ¿Es el Moreno? Todo ya. No, boludo. Era un acuerdo que tenía en la Masía que los jugadores de primera bañaban niños. No. Pero no, bañaban niños. Pero que Iniesta iba también. Pero aparte del programa, el contrato. A Yamal le tocó Messi, pero a veces te bañaba Puyol. Pero vos decís que... Pasaba caminando y te tiraban un bebito y lo bañaban. Te daban, te toca este, decían. Te toca, pero como... Te acercaban una palangana a un niño. Pero como quien entra con el niño a la cancha. Claro, claro. Te dejaban bañar a uno en una palangana y apareció la mal. Era medio como bautismo. Es como bautismo. Me parece que era algo de UNICEF, hablando en serio. Era de UNICEF. ¿Pero qué era, sabes? Que ustedes toman toda la chacota. No. No se puede. ¿Y por quién va a preguntar a la fiesta? Al nene le dijeron, ¿quién cree que te bañe? Te bañe. Pero pará. Ah, ¿quién me va a bañar? Beletti, ¿cómo se llamaba ese? Beletti, boludo. ¿Cómo era? ¿Ese jugó en 2006 Marco o no? La final de la Champions. Un Silvinho. ¿No metió, sí. ¿No metió el gol en la final de la Champions? Sí, salió la primera de Messi. La del Arsenal. La del Arsenal, con la camiseta amarilla jugó. En París. En París, 2-1. Pará, el arquero, que era el del gran pez, el suplente, ¿te acordás? Disculpa. ¿Qué? Sí. ¿Y la mal apareció ahí en una palangana? Sí, amigo. Sí, pero no es que apareció, lo puso alguien, boludo. Era niño como para aparecer. Claro. Y a Leopoldo también le dijeron. Le dijo, a Leopoldo le dijeron, mira, vos tenés que bañar un chico. ¿Qué? Me imagino, ¿un qué? Claro, hizo tipo Costa. ¿Qué? Tenés que bañar un niño, que tenés que bañar un niño. ¿Un nene? Sí, pero a mí permítame. ¿Qué? Igual no era un Leopoldo top. Claro. Era una incipiente estrella. De hecho, seguramente antes fueron y le dijeron a Henry, tenés que bañar a este nene. Y Henry dijo, chupame la y ahí fue Leopoldito. Y se fue a la casa. Y ahí fue Leopoldito en jabón, era un niño. Desconfiar. Ahí era tienen. Ahí tienen tipo una. No es fake. La gente te está diciendo que es fake. Es fake, ¿no? Claro. No es fake. IA. IA le dicen. No es fake, es IA. Tienen un criadero de crack. Es una Photoshop, como digo. Por linaje. ¿A dónde vas, viejo? Sí. ¿A dónde estás yendo, viejo? Yo quería que te diga una cosa. ¿Qué? Cortá esto si querés que no salgan vivos. A ver. Tienen ahí. Sí. Tipo un. Ojo. 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 Cuando hizo la manito. Vamos en cana acá. Estamos. ¿Qué? Guarda. Che, apaguen los teléfonos, boludo. Un lugar que si anda bien el padre, lo tienen ahí. No estoy entendiendo del todo eso directamente. Y después lo hacen. Me parece que quiere salir y no sabe cómo, viejo. Me está tirando. Pobre. Mirá. Che, genial, boludo. No, la app es muy buena. Gracias por sacarme, Nachito, querido.
Nachito del corazón. Deambulaba. Deambulaba, aparte que para salir iba a tener que meterme ahí de lleno. Sí, sí, no, sí, de lleno y era. Che, qué buena app. Sí, Linterna Verde, eso era. Básicamente. Ah, era, no, era indeciso. No, menos mal que no. Es Azaro, ¿viste? Es Azaro, Azaro Cowboy, no es Azaro. Es Azaro Cowboy. Claro. No es lo mismo. Muy bien. El otro día no con... Acá vino el Loco y el Cuerdo, ¿no? ¿Acá? ¿Viste? Sí. Me decían. Ah, mirá. Sí, sí, vino el Loco y el Cuerdo. ¿A dónde? Acá, en a el Uruguay. Teatro. ¿Al Teatro de Verano? ¿El Teatro de Verano era? No, no sé. No. Burro. ¿A dónde? ¿Colo Magnolio? Al mundo. Esta foto, al mundo. Esta foto. Venimos donde estuvieron ustedes. Buena. Está buena. No, muy este buena. Es la imagen de WhatsApp de Us en este momento. Sí. Esa foto es la más representativa. Ah, bueno, listo. Esa foto es la más representativa para de Par en la Mano hasta la sí, fecha. De la Par en la Mano actual, sí. Tenemos una en Qatar muy buena. ¿Cuál es el más parecido a Nachito Elizalde de todos los Par en la Mano? Vos. Yo. No, Robert para mí. A ver, poné de vuelta. No, yo vos, ¿eh? No. Está entre vos y yo, amigo. Yo creo que vos sos muy parecido. Sí. Joaquín es increíble igual. El mío es Pisco directamente, casi. Yo soy un Maradona, tipo Lalo Maradona. No, pero... Hernán López Maradona. Hernán es campeón de limpiada matemática. No, Dani López Maradona. Sí, el papá. Ay, boludo. Che, qué rápido está pasando. Se llama, ¿eh? Está pasando sí, rápido. Y sí, porque no hicimos pausa. Y la gente sigue ahí parada. ¿Cuál? Los que están en la cárcel. Ah, sí. Ahí está. Qué bien se ve en la sombra esa. Che, Punta Carreta, ¿hasta cuándo el shopping? Estas preguntas de la nada. Hacete cargo, hacete cargo. Dale, Freddy. No, que lo pasé, no me lo pasaron. ¿Puedo? No, pero... La cárcel de Punta Carreta. ¿Qué? Se cayó YouTube, che. ¿Hasta cuándo estuvo activa? Estudien un poco su propio país, viejo. Dale, papá. Pero qué mierda pregunta. Porque hoy estuvimos caminando. En la caminata. La cárcel. ¿Qué tenés, tenés pensado caer en cana, viejo? Yo tuve un padre que dice, bueno, yo tuve mi viejo cayó en cana. No, no se puede, viejo. Y al final uno intenta tirar cosas. La cárcel de Punta Carreta es lo que ahora es un shopping. Ahora no, es un claro, shopping, claro. Es el shopping Punta Carreta. Yo leí un libro del escape de la cárcel. ¿Y si podías escapar? O sea, poder no podías, pero... Si te agarraban... Si lo intentabas... Claro. Justamente lo hicieron. Pero no sé hasta cuándo estuvo activa, porque el cuento de la cárcel es año de la dictadura, 70. ¿Sí? Hasta el 86. ¿86? Se hizo el gol Maradona y la cerraron. A mí. ¿Qué pasa? Uy. ¿Qué es? Perfecto, ¿para mí? ¿Para Alfred? Notorio. Terrible. Ya volvimos en YouTube, por suerte. Ya volvimos en YouTube. Toma, ahora tienen la de Nacional. Ahora para tiene que volar la de Nacional. Claro. Voy a buscar la de Nacional. Ah, bien, Roberto. ¿Es la de Nacional, no? Una de Nacional. Uy, 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 uy. No, pero... Ahí va, Nacional. Ahí va. Uy, no, cayó en la fosa. Y a la cara de ti. Escuchá, no pasa nada, igual, no pasa nada. Tranquilidad que no pasa nada. Ahí alguien tiene que. Tranquilidad que no pasa nada. Me da miedo que haya. Ah, hay agua, boludo. Hay agua. Sí, seamos cordiales, no. Seamos amenos. Ah, no hay agua, boludo. Lo importante es que somos rioplatenses. Claro. Para mí tenemos que habilitar un minuto de que canciones de cancha insulto y después nunca. Hay cocodrilos acá. Y lo que... Pará, y de Liverpool no hay una. Pará, a Joaquín le regalaron la de Danubio. A mí me regalaron la de Danubio. Que está hermosa, la tengo en la mochila. Mirá, se abraza un hincha de Peñarol. Mirá lo que es. Somos rivales, no enemigos. Hashtag somos rivales, no enemigos. ¿Qué pasó? Somos rivales y enemigos. Un chico de Peñarol Nacional. Siempre hay que mantener la enemistad. Y comerle la boca ahora. Es una boludez lo de la no violencia. ¿Qué? ¿Qué? Si al final el fútbol es eso. Se bañan niños, sus jugadores de fútbol bañan niños. No, acá no se peleen, pero es una boludez. Ahí va. Ay, Robert. No, impresionante. ¡Oh, Rol! ¡Sí! ¡Renó! Y bueno.
Y a ver una de Nacional, cante. Me sacrifiqué yo igual, ¿eh? Esa de Nacional, una de uno, boludo. Pero que cante. Son malas. Ponela de Peñarol, ¿eh? Y dale bolso, dale. Bueno, muy bien, muy bien. Me gusta. Oh, terrible, ¿eh? Me gusta el clima. Un momento. ¿Eh? ¿Te acordás el video que vimos en stream? Era de unas personas que se agarraron a piñas en una canchara de Peñarol. No, era Santiago Wander con Colo Colo. Terrible. Gran pelea. Fútbol chileno. ¿Fue acá? No, Chile, Chile. Fútbol gran chileno. Pelea, gran pelea. Fútbol chileno. En el estadio. Fútbol chileno. Fútbol chileno. En el estadio Sausalito de Everton, creo. Igual me da un poco de envidia la pasión con la que cantan todo esto. Es admirable. Sí, boludo, sí. Es lindo. Es increíble. ¿Sabes lo que? Está bien, no se entiende nada. Está bien. ¿Qué? No se entiende nada. No sé, ¿están insultando o...? Están diciendo que nos vayamos a la concha de nuestra madre. ¡No, me encantan que sea la B! ¿Juaco? ¿A mí? ¡Hablando no. bien, viejo! ¿Vos sos la B? Se unieron para... Che, ¿siguen detenidos? ¿Siguen detenidos los de Brasil? Sí. ¿Cuatro? Terrible. Hijo de puta. Estás elogiando la pasión del fútbol uruguayo y me dicen que soy de la B, pero es increíble. No hay que ir más a Brasil. Vamos, por favor. Vos le diste una caricia y te contestaron con un cachetazo, boludo. Es increíble. Joaquito. Mirá Solari, aplaude. Le cae bien a Solari. ¿Qué? Le cae bien a Carlos Solari. Qué bueno, mirá. Está lindo el clima ahora de noche. ¿Y el cielo? ¿Lo viste? Me sigue doliendo la vejiga. El cielo se va a apagar. Todavía tiene algo. Todavía tiene algo. Aula. Pero ya está. Ya, si no pasó nada mirá, bueno. Mi Arbon ahí. Está mirando ahí con la garrocha. Ahí viene el saltador de garrocha. Ahí está Arbon, ¿eh? El que va con el palo es Arbon. Te está yendo a pescar, Arbon. Arbon. Por favor, enfoquemos. Arbon. Ay, qué sacó una mojarra, Arbon, parece. Sacó una trucha, Arbon. Parece que sacó una mojarra, Arbon. Che, los plateaditos bueno. Se fueron a la mierda. No, no, sí, claro. Su cámara era pasa, así. No, hay uno. Pasa que deben empezar a correr peligro los plateaditos. Ay, cuando cae la luz. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Acá atrás? Parque. Ah, incluso puede ser, no sabemos qué hay del otro lado. ¿Es peligroso que tienen los muchachos ahí? Ah, sí, me dice. No. No, pero peligroso porque porque lo choreen, porque se caigan o tengan una bajada. Hay un no. parque. Hay uno que se está por caer. De hecho, una persona está por caer. Ay, una persona se está drogando ahí. Si yo hago zoom, veo a una persona drogando. Sí, estaban fumando cigarrillo de droga. Estás fumando cigarrillo de droga. El indio se llama... Estás fumando cigarrillo de droga. Ahí lo querían aguantar. Llevaba un minuto 20 sin escuchar nada de la conversación. No sé nada de lo que hablaron. No, por bostezar y yo. Está fumando un cigarrillo de droga. ¿Pero qué es, Ana Más Ferreira? Invitamos a Raíta. El que está duro. Es el indio, no se mueve. No, lo encontré, boludo, lo encontré. Desde que arrancamos a atacar. Durano sangrando. El yo no lo veo. Está armado. No lo veo. Lo veo. Acá, ahí está. La fila. Era. Totalmente drogado. Mirá ese plano. Y en cualquier momento saca un fierro, ¿eh? Tranquilamente. Saca un rofie. Golden News. Golden News. ¿Contra quién, che? Independiente. Ah, bueno. Independiente. Festejan los hinchas de Racing, ¿eh? Vamos a invitar al señor fuerte el aplauso para el señor. ¿Está ahí? ¡Soy Rada! ¡Sí! Ahí está. 44 años. ¿Están? Nervo. ¿Cómo va? ¿Bien? Vení, amigo, siéntate. Ahí, siéntate. No soy el negro, ¿eh? Es importante aclararlo. No. Qué bien estás, Agustín. Estás fachero, loco.
no sé cómo entrar al grupo porque son muy amigos. ¿Nosotros? Sí. Estaba no. Como, no se llevan tan bien. No, no hay desgaste, ¿viste? Todo para la tribuna. Joaquín y Alfredo se odian, amigos. Sobre todo en noviembre, ¿viste? Se detestan. A tres amigos que no los queremos ver más. A tres los conozco de antes, de mucho antes. ¿A quién? ¿A Germán es el tercero? A Beder. Ah, claro. Y a ustedes dos. De la infancia. Sí. Bueno, tenía una bicicleta toda podrida que andaban por la calle. Él vio a Chucky. ¿Lo viste en acción a Chucky? Yo era gimnasia, educación física. Sí. Y acá está el guitarrista de él, Martín Rosas, es muy, muy cercano a mí en la secundaria también. Ajá. Vio a Chucky. ¿Cuál era su rol? También lo vio. Su rol social. ¿Él? Sí. Decilo. No lo voy a decir, no. No. Gracias a usted. Era un faloperito de... Pará. No. Más bien sumiso. ¿Sí? Y ganaba con la inteligencia, con el chiste de ácido. Con la burla. ¿Vos querés decir que se lo culeaba? Sí. En una clase de educación física se hizo pis. Le apareció un lamparón haciendo una fuerza de brazo. Pero ¿ustedes compartían colegio? Sí, claro. ¿Clase? No. Distintos cursos. Educación física llegamos a compartir alguna vez. Bien. Colegio Nacional número 1 de Bahía Blanca. ¿A qué hora llegaron? ¿Cómo decís? ¿A qué hora llegaron acá? Te lo averiguo para la semana que viene, no me acuerdo. No. ¿Fue la una más o menos? Una y... ¿Qué me preguntás? Nosotros vinimos, yo no vine con ello, boludo. No me acuerdo. A las 13, dice Jamé. ¿A las 13? Sí. Más o menos, sí, a la una. Sí. ¿Y pudiste dormir algo? ¿Pudiste? No, hace una semana que no duermo. Está muy bien. ¿Qué pasó? Está bien, la gente que está ahí arriba tampoco. Che... ¿Y cómo una semana? Cagando de risa todos. ¿Cómo una semana, che? No, vengo con unos días muy agitados. Y de tire y afloje, ¿viste cómo es? Estoy por ir un rato largo, entonces tengo que acomodar todo. ¿A dónde te vas a hacer un rato largo? A Portugal, me voy dos meses. ¿A Portugal? Mira. ¿Dos meses? ¿Dos meses? Dos meses, sí. ¿A qué vas? A laburar. ¿Eh? A laburar. ¿En Portugal? Pero en Portugal. ¿En Cristóbal Colón? Escuchame. Hacer un espectáculo allá. ¿Tarán? No. Se llama Tarán. ¡Uy! ¿Cómo se llama? Imposible ao vivo. ¡Ao vivo! No, hoy me contaste. ¿Pero cómo está con en serio? El portugués? Productores de Circus Soleil. Bien. Chupate esa pica. No la viste venir esa. Te perdimos. Pero hoy me contaste que vas a actuar en inglés. No, en inglés y en castellano. Tremendo. ¿Ya lo hiciste en inglés alguna vez? Sí, son políglotas allá. En Portugal hablan muy bien muchos idiomas, de verdad. Esto yo me sorprendí y hablo un pedazo en inglés y un pedazo en castellano. Muy bueno. Te agradezco mucho. El recurso del inglés lo utilizo más para la comedia. Ah, bueno, claro. Está bien. Hablo está bien, como bien, el gente. ¿Cómo? Está muy bien. ¿Por qué son políglotas, che? ¿Pero quién te pensaba de Felipe? También te lo averiguo por la semana que viene. Lo podemos googlear en vivo si querés. Pero pará, porque lo dijo con tal seguridad que dije, capaz que... Porque fue lo que me dijeron cuando yo fui a laburar. Y hace y mucho no tiempo dije, olvídate, hablar como si te cante el orto, acá son todos políglotas. Claro, mirá, bueno, es una raza superior. Es una raza superior los portugueses. Pero dije, bueno, capaz nacen, que... de base te hablan portugués. Sí, sí. De base. De base, claro. Inglés te maneja pasa un poco. Que es real. Mourinho es un ejemplo de eso. Es real. Esto no voy a desbarrancar como con lo otro, pero es real que el portugués habla en dos países, ¿no? Sí. Bueno, sí, después uno más. Un par de africanos. Y sí, los que colonizan. Los que estamos saliendo en vivo, ¿no? Sí, escuchen. Esto se clipea. Pero entonces sí o sí se tienen que hacer entender en otro lado. Entiendo. Aparte la gente piensa que están cantando cada vez que hablan. Es muy difícil, sí, aparte del portugués de Brasil, es muy distinto al de Portugal. Es muy diferente, sí, es como España y nosotros. Sí, algo así. ¿No? Igual, no, o más. Me parece que es más diferente. Incluso más, sí, cantan menos los portugueses que los brasileños. Cantan menos los portugueses. Y no se mueven, no hacen samba cuando hablan. Exactamente. Los brasileros, es verdad que parece que están siempre en Copacabana. Y enojados. Gritan mucho, los brasileros. Sí, son una especie de turcos de Sudamérica. Correcto. Sí. Hoy debuta la banda. Casi eruto. Me di cuenta que estaba... No, igual acá está todo permitido. De verdad, date confianza. Hoy debuta la banda. Niño Monja, que ustedes me rosquearon otra vez. Sí, sí, vamos a hacerlo y hoy te lo traigo acá. Están todas, las hermanas atrás estirando y elongando. Ajá. Con mucho miedo que la gente se vaya a la mierda. No. Muchísimo miedo. Que se queda. Se queda, ¿no? Sí, la gente no se queda. No, aparte, de hecho, está entrando mucha gente... Que no sabe quiénes somos nosotros. Sí. Sí. Se ve que abrieron las puertas. Los teloneros, los famosos son teloneros. Son la sensación. No, boludo, en serio. Boludo, aparte, ¿De verdad que se van al uso o no? Sí. Está mañana. Está todo cerrado. Se van al uso, ¿no? Se fue Nachito y entran ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Estás en el lugar de Mommy, vos, puede ser? Me imaginaba que era así. Ayer lo dijo alguien.
¿Quién? Ángel. No, era un remate, pero una verga. Me lo y dije que es una poronga. Sí. Qué lástima cuando no entra esa si vos te, Joaquín, si vos te tenés que identificar con alguien de la mesa de Luzu, ¿quién serías? Y el de Trinche. Trinche, pero sí, pero. ¿Trinche? Trinche. Sí, pero tiene 60 años. ¿Pero quién tiene? ¿Quién hay viejo de? Pero pará, el hijo de Dolina, boludo. El hijo de Dolina. Vos le preguntaste con quién le seguro. Y vos lo guardás, boludo. No, pero Trinche dijo, boludo. Trinche. Sí, pero yo si me tengo identificado con alguno, con Trinche. A mí me pasa igual. ¿Con quién va a ser si no? ¿Qué querés, boludo? Con el portero de Luzu me voy a identificar. Tiene 20 años, Trinche. Y pero es el único que habla de fútbol. Pará, ¿vos con quién te identificás? Robert, le digo. Con la novia de Occhiato. Le dio en el centro del orto, al viejo. Sí. ¿Sabes? No se puede hablar. ¿Por qué? Me voy al público ahora. Me voy con la gente. ¿Vos con quién te identificás el uso? Si con Momi. Tenés... Bien. Por las tetas. Bien. Por las tetas, le voy a decir. Increíble. Te vengo, Diego. Sacadita. Sacado, sacado. Vos sabés que no sabía sacado, si el vínculo estaba tan fuerte, Robert. No me animaba. No me animé. Sacado, pero mal. No me animé. Igual me está saliendo en vivo. No me animé. Y bueno. No. ¿Qué va? No sé si tenía el vínculo tan fuerte. Pará, ¿y ustedes? Vos con el gringo. ¿Quién te sentís identificado? ¿Qué gringo? ¿El gringo Occhiato? Sí. Sí. No, con el Trinche. Nah, todo con el Trinche. Mira la fase. Así cualquiera. Mira la fase. Habla con el Trinche. ¿Por qué se detenían tanto en ese tópico? Yo convenza. ¿Vos convenza? Yo porque convenza. Vos lo abriste. Yo con el gringuito, yo con el gringuito. Sí, para no poner todo lo mismo, si no es... Agustín. Mes. Alfred. Con el Trinche, boludo. ¿Vos también? Es lo más grande que hay. Después. Aparte habla de fútbol. Yo lo vi debutar en stand-up al Trinche. Sí, claro, alumno de Fer y de Lucho Mejera. Sí. Mirá. Tenía un chiste con una datita de gaseosa que iba pateando, que lo iba pateando como hasta Mar del Plata. Pero era un niño. Una criatura, 12 años, 13. Ah, hace poco subió un video de él. Muy bueno. Chiquito. Era muy chico. Muy chico. Era como lo de Zaina rapeando. Que te llamaba la atención que un niño sea tan bueno. Incluso con voz de niño. Claro, boludo. Hay un video que lo está bañando Bazambera al Trinche. Hace 20 minutos, bro. No lo vengo buscando, caminá, mira, te la dan y sabés. Bien. ¿Qué tienen preparado para esta noche? Un espectáculo que les va a reventar a los gente en 20 pedazos. Sí. Pero es show dijo musical, la prensa. Todo banda y música. Es banda y por ahí en el medio te hago una cosita. Claro, lo que pasa. Así rompedora de cerebros, pero de magia. Me volví a la magia. Estoy muy copado con la magia. Che, Agu, muy copado. ¿Cuántas veces? Uy. Estaba desarrollando la respuesta. Me cagaste, vamos, Robert. Pero muy larga. Quería vender un poco. Pero larga, larga. Es una banda que suena como la gran pop. Veníamos ensayando. Es una banda que es. Que cambió el nombre, básicamente. Claro. Es eso. Se nota mucho la mente, Agustín. Te pido disculpas. Dale, vamos. ¿Cuántas veces estuviste en Uruguay? Muchas. Millón. Haciendo magia de todo. Magia, pero ya vino y con la banda también. La banda ya vino. Sí. La otra, ¿eh? Sí, no, la otra. Esto es nuevo. Esto es 0KM. Y aparte viene el coso. Todo completo. Ah, ¿completo? No. Todo completo, bendecido. Completo. Yo un rato me voy a quedar, ¿eh? Sí. No, quédate hasta el final, boludo. Hacemos 5 temas. Ah. No, hacemos varios. Es muy bueno, muy variado. Muy ecléctico. Es como un rock ecléctico. No y eclesiástico. ¿No te vestís así una hora como el otro show que hacías? ¿Cómo? ¿No te vestís una hora así como el show que hacías? No, está diciendo Matilda. Ah, Matilda, sí. Tronchatoro. No, Tronchatoro. Una hora 50 de maquillaje no, tenía. No, tremendo. Concha. Y magia. Eso, que no estaba... podés hacer magia. ¿Quieren que haga magia? Sí. Para antes. Sí. Pero esta con vuelta, alguien del público. No, esta vuelta a la magia que decías, ¿por qué? ¿Qué te está vinculando con la magia? ¿Algo nuevo o la misma pasión que era...? No, me hinché de las bolas de hacer magia. ¿Qué pasó? No. Sí. Buena pregunta. Sí, pero me agarró en la rodilla. Como diciendo, me pasa que pregunté una boludez, ¿no? Y siento así como, ayúdame. Sentí que un animal me ¿cómo llevó? No, lo que pasa es que fue una pregunta de la Sanconcha. Él le hace muy buena pregunta. Sí, no, sí. No, está callado, pero cuando pregunta... Voy directo. No, me olvidé la pregunta. ¿Por qué volviste a la magia? ¿Por qué volviste a la magia? ¿Qué te conectó ahora? Por guita. Por guita. Claro. No, porque me había hinchado los huevos, pero extremadamente. Hacía muchos eventos. Sí. Muchos, es mucho. De magia. Sí, de magia. Sí. Llegué a hacer 8 shows en una noche. Sin tomar falopa, imagínate. No, de ahí los ataques de pánico. Ni ráfaga. Ni ráfaga. ¿Cuánto duraba cada show?
40 minutos. Uf. No, Arasategui, Devoto, Flor... Bueno, no. Ustedes lo han hecho, chicos. Yo los conocí. 8 en una noche es una banda. Es una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Y solo encima. No es que nosotros hacíamos 10 minutos y decía Robert, seguilo vos porque yo no puedo más. Y ahí entraba Robert. Sí, hacía muchos eventos. Me hinché los huevos de los eventos. Me di cuenta que el arrollado de pollo con las papas no hacer era mucho más importante que yo en los eventos. Claro. Y empecé, como que apareció otra cosa, las redes sociales, la magia, la actuación y otras cosas. Descansé un tiempo y hace poco me reencontré de vuelta como ensayando y como copado con esa, pasión. ¿Con lo mismo que hacías antes? O... No, cambió mucho la forma de hacerlo porque adquirí otra experiencia escénica y otras herramientas del cinturón de banda. ¿Cómo se aprende un truco? ¿Quién te enseña un truco nuevo? Distinto de lo que te lo respondo la semana que viene. Van que la pregunta. Van que la pregunta. Es una totalmente legítima. Tenés que ir a Hogwarts. Y es como una canción, qué sé yo, aprendes los acordes, aprendes el ritmo, la armonía y lo vas armando y después vos le pones tu propia impronta para que ese efecto se haga tuyo y sea un hecho artístico y no sea un truco. Igual sentís que lo más importante es la puesta en escena del truco, que el truco es lo mismo que un chiste. El chiste lo conocemos, el pie, el remate, lo tenés, viva el coso caminando, se cayó, el ojete, el chiste. Y el truco es lo mismo. Voy a hacer desaparecer el axe. Sí. Bueno. Ojo. Ojo. No. Yo tengo un amigo que lo hacía desaparecer. Sí, claro. Vamos. Y en los arcos aparece. ¿No? Se llamaba. Me encendí. Como siempre. Démela. El último bloque. Hacela. Tirásela. No, para nadie. Y así. Lo no, lo más importante es lo que le pones alrededor. El truco es lo más fácil. El dedo que te agarra. Con miedo a preguntar, porque ya está difícil preguntar. ¿Evoluciona la magia? Uy. Sí. Buena. Sí. Sí, evoluciona. Me da miedo preguntar. Adquirir nuevas Ni Harry Potter, che. ¿A vos te gustaría? Viejo, no, chupame huevo, viejo de mierda. No, pará, no me vas a preguntar. Se está poniendo estiles. Es que Roberto no está... A usted no entiende lo que están haciendo. Nosotros siempre cuando... Pero cuando alguien con quien tenemos menos confianza, él le dice, por ejemplo, viene... qué sé yo, un cantante, y le dice, ¿y vos cómo escribís las canciones? Y el otro le dice, ¿pero qué pregunta metiste? Hijo de puta, cornudo. Pero bueno, lo hacemos una vez, lo que pasa es que lo están haciendo 70 veces. Perdón, Abu. No, pero está perfecto. ¿Alguna vez intentaste hacer uno o pensaste en hacer esas cosas de que desaparece un auto? Ahora en Portugal empezamos con apareciendo un auto, los 5 magos, y terminamos metiéndonos en el auto ese... Muy bueno. Y desaparecemos ahí. Porque ese es como el gran... Este espectáculo. Sí, no es el estilo de magia que más me gusta. Claro, sí, por eso. Pero eso es ilusionismo. Sí, pero es lo mismo, es magia. Magia, ilusionismo, truco, arte del engaño. Es todo lo mismo, solamente que hay diferentes ramas. Insisto, con el paralelismo con la música. Comedia, música... cumbia, música clásica, folclore. Son estilos y formas, pero todo es música. Bien. ¿Un truquito? Sí. Mirá, mientras que estamos hablando no te diste cuenta y te robo el reloj. ¡No! No es el mío, no, para ser. La buena. Te la iba a seguir. No, pensé que era tuyo, bueno, me robé el mío, perdóname. Y de esos tengo 1000, ¿eh? Y así te construyendo. Esa es la evolución de la magia. Mirá este Robert, con este te cae de ojete. A ver. La mano en el bolsillo. Robert, decime ya un número de 1 al 5. No cambies el plano, porque si no dicen que hago trampa. 4. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. Ahí tenés. Mirá. Como bien, que me puedo adelantar al futuro. ¿Puedo pedir otro número? ¿Eh? ¿Puedo pedir otro número? Dale. Este, 2. Y pero se caga el recurso, ya es lo mismo, es la misma verga. Sí, perdón. Hay que saber cuándo parar también, ¿eh? Hago un truco con ustedes 4, puede ser. Me voy ahí con vos. Sí. ¿Sí? Y me ayudás. ¿Están los cartones ahí? Pasame un toque. La cartona. Bien. Los cartones. Sí, exactamente. Veniste, Fredito. Dejame. No, me dijo que. Zarrasqueta, mirá. Hay gente que drogadicta. Qué bueno. Yo voy ahí. ¿Dónde va el viejo? Quédate. Toma uno para vos. Yo voy no hagan ahí. Nada yo voy todavía. Ahí. Uno para vos. ¿Qué no hagan nada. Luquita, gracias. Uno para vos. Escúcheme bien la premisa. Es muy importante obvio. Las instrucciones. Este está manchado, mira, lo voy a cambiar. Porfa. Qué difícil que es con el micrófono en la mano, la puta. Ay, mano. Va. Mira, hay un fibrón para cada uno. Robert, ¿cómo venís con los reflejos? Venís bárbaro porque estás entrenando como un campeón. Eso, basquetbolista. Listo, gracias. Y voy con esta.
Saquen el capuchón, vos me vas a ayudar al final. ¿Sí? Quédate acá conmigo. Escúchenme. El boludo del show. Es como el asistente. El niño que levantan del público. No hagan nada todavía. Soy la milla malo, digo. Es Susano, Susano. Hijo, qué difícil. Va a ser una hora y media durante el programa. No, no, pero está bien igual, ¿eh? Escúchame. Esto sí es importante que no arreglamos nada. Pues si no es un choreo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, no, igual. Nada. Tu parte es fundamental. Mi parte es fundamental. Esa es clave. Yo bueno, no, una verdad, es fundamental. A mí me dijeron, vas a ser clave. Esta es la parte que vas a ser que es fundamental. Tu joystick no está conectado, pero sos clave, estás jugando. Cuatro, hagan una cosa. Ahora dejen un cachito los micrófonos al costado por dos motivos. Porque van a tener que dibujar y para que no hablen más. Un segundo. Van a hacer ahí un dibujo, todavía no, de lo que se les cante el orto. Pero es importante, vos no hagas un guante de box para que me dar cuenta. Lo importante es que sea algo diferente. Luquita, o sea, Beder, si es una pelota de básquet, me voy a dar cuenta. Si pones Bahía Blanca, me voy a dar cuenta que sos vos. La idea es que yo no pueda saber de quién es cada dibujo. Y escuchen bien. Una vez que terminan de hacer el dibujo, un dibujo simple, tampoco se hagan los Salvador Darí acá. No hagas nada de cine, me voy a dar cuenta. Y no hagas al trinche, me voy a dar cuenta también. Así que no. Dibujen lo que se les canten los huevos. No lo puedo ver yo, ni lo puede ver él. Es importante. Una vez que lo, y nadie del público. Una vez que lo dibujan, lo dejan contra el pecho. Esto no está arreglado, ¿no? Está claro. Y no, porque por ahí dicen, boludo, está todo arreglado eso. No, cualquiera, no. Porque la gente paga una entrada y estaría bueno que esté arreglado, mucho más fácil. Pero no. ¿Estamos? Dibujen lo que quieran. Y tu parte es fundamental. Sí, lo juro. Me imagino el silencio. Fundamental. Pero no, por ahora el silencio. Yo no voy a mirar porque si miro van a decir, estás viendo y no, el dibujo listo. Está. Muy yo importante, no lo tengo que ver yo. Vos tampoco lo mires. Perfecto. Porque tu parte es fundamental. No lo miro a ustedes, ¿eh? A mí me dijeron que era clave. Tu parte es clave. Yo pedí que te pongas una ropa acorde, me dijeron no se va a animar. No, no se va a animar. Un catsuit negro que era con las lentejuelas en la raja de los jetes. Pero no, no baje. Quédate acá. No lo puedo mirar. Una vez que terminan, me avisan. Perfecto. ¿Sí? Listo. No, 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 no. Robert, pero Robert. Listo. La concha de tu madre, Robert. No lo muestre. ¿Lo viste? No lo muestre. ¿Lo viste? No lo muestre. No lo muestre. ¿Listo? Listo. Tapen el fibrón. Tapemos el fibrón. Tapen el fibrón. Tu parte es fundamental. Sí, sí, sí. Mira, tengo 500 pesos, los hago desaparecer. ¿Por qué nos vemos así los magos? Yo siempre siento, somos unos pelotudos. Haciendo. ¿Listo? Claro. Este es Hawking, no es un mago. Pará. Tu parte fundamental, sí, sí, que es ahora, dejás el micrófono, sí, y vas a recoger los cartones. Pero pará, es buen muy laburo, importante. Perfecto. Que nadie vea los cartones. No haga lo que hizo Robert. Por buen laburo. No buen lo laburo. Muestres. ¿Sí? No lo muestre nadie. ¿Estamos? Perfecto. Vas a sacar el coso, los agarrás, los dejás boca abajo y que no los vea nadie. Así como está. Ni el público, ni nadie. Bien, muy bien. Me gusta mucho. Es fundamental. Sentate acá. Sentate acá. Sentate ahí, no agarres el micrófono, yo no miro nada. Así como estás, mezclalos, boca abajo, para que yo no pueda saber de quién es cada cartón. Yo voy a empezar a hacer preguntas, ustedes van a tener que mentir en esas respuestas, y yo me doy cuenta porque estoy estudiando cold reading. ¿Sabes lo que es el cold reading? Lectura de pensamiento en frío. Me doy cuenta cuando alguien miente. Ok. Con vos es muy difícil porque mentís básicamente siempre, Robert, pero lo voy a intentar. ¿Está mezclado? Cuatro dibujos. Impecable. Un poco más, mezclar un poco más. ¿Listo? Escuchen esto. Voy a dar vuelta al primer dibujo. El que el autor de ese dibujo no haga gestos. Robert, te lo digo a vos porque no lo entendiste hoy. No hagas, no, no abras los ojos, no muevas, no te descruces. Listo. De gamba porque me doy cuenta, Robert. Listo. ¿Estamos? No, ¿viste? No, 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 pero nada. Me iba a quedar ahí. Así, así me quedo. Así te quedas, no te muevas. Vamos con el primero. Sosteneme el... Vos dale. Está mezclado. Está mezclado. Yo no puedo saber nada. Me quedo con esta cámara. Muchas veces mezclado. ¿Estamos? Voy con el primero. El autor no se mueva, por favor. Voy. Perfecto. Siempre con un poco de miedo. Sí, vos decime. Qué porón. Una concha. No, sí. Es una, no, es una concha, sí o no. Mirá, mirá, quédate ahí. No lo nunca más. Perfecto. Una mariposa con corazones, si no me equivoco. Roberto, te voy a preguntar, ¿este es tu dibujo? ¿Vas a decir que no? Te voy a preguntar lo mismo, ¿este es tu dibujo? ¿Vas a decir que no? ¿Vos decís lo mismo o no? ¿Vos decís que lo mismo que no? ¿Estamos? ¿Este es tu dibujo, Roberto? Decilo al micrófono, Robert. No, no. Gracias. No, no, un solo no, un solo no. Si no, okay, me confundo. ¿Roberto, este es tu dibujo? No. ¿Este es tu dibujo? No. ¿Este es tu dibujo? No. ¿Este es tu dibujo? No. Fíjate cómo estaba descruzado. Y cuando vio esta mierda que dibujó, automáticamente se cruzó como tapando la zona genital, creyendo que yo no me voy a dar cuenta que este es tu dibujo. Este es tu dibujo, ¿sí o no? ¿Tuviste bien, Robert? Precioso. ¿Se dan igual cuenta? Precioso. ¿Se dan cuenta la idea, no? También. Robert,
Muy buen dibujo. Le hice una mariposa, pero ibas a sospechar de mí. Nunca iba a sospechar de vos. ¿Quién sospecha? Mirá que yo conozco cosas. Voy con el segundo dibujo, que no sé de quién es porque, bueno, es una camiseta de algo. De Boca parece. Es de Boca, parece, ¿no? Parece de Boca. ¿De qué signo sos? Aries. ¿Marzo o noviembre? Abril. Abril, me imaginaba. Si fueras un electrodoméstico, ¿qué electrodoméstico serías? Una heladera. ¿Doble puerta? Sí, con pantalla en la puerta. Uy. Electroprocesadora. Beder, ni te pregunto, ya sé que no es tu dibujo, está no, claro. Esther, estoy de dos. ¿Este es tu dibujo? Tenés que decir no. No. ¿Este es tu dibujo? No. Una vez más, ¿este es tu dibujo? No. ¿Este es tu dibujo? No. Eso, boludo. Este es tu dibujo, claramente. Este es tu dibujo. Es tu dibujo, ¿sí o no? Es tu dibujo. Se le nota que están mintiendo. Está claro ustedes casi, dos. Casi, parecía que claro. Decía, ¿eh? Che, no. Vamos a jugarlo en serio, juega este. Esta es la última. Seriedad. La anteúltima. Voy con este. Este es... Perfecto. Un psicópata, ¿eh? ¿Ah? A ver. Un psicópata. No tengo que ni preguntar porque lo vi más de una vez en Bahía Blanca andando en un auto bastante sí. Parecido. ¿Este dibujo sí o no? ¿Este dibujo? No, pero pará. No. Pero pará. Sí, no, tu dibujo. Boludo, tu dibujo. Te lo juro por mi mamá. Y acá me queda uno que es obvio que es el tuyo, no es de él. Porque vos ya hiciste tu parte, que fue bárbaro. Sí, espectacular. Y todavía nadie vio porque estuvo siempre en tu mano eso, ¿sí o no? Sí. Nadie vio todavía ese dibujo. No, no me diga. Era un dibujazo encima. La no, no me diga, no me diga. Concentrate en el dibujo. Concentrate en el dibujo. Concentrate en el dibujo. Concentración. Pensalo, ¿eh? Está dibujando, ¿eh? No. Es raro eso, ¿no? Sí. Lo pensé, pero no me salía. Está dibujando. Creo que lo tengo. No lo vio nadie. Estás concentrado. Estás concentrado en tu dibujo. Dale. ¿Qué dibujaste? Lo digo, le digo la verdad. Una guitarra. Móstralo. Es una... ¡No! ¡Oh! Más o menos. Muy bien. Más o menos. Fuerte el aplauso para Agustín. Era un porro incrustado en una guitarra. No. Gracias. Está todo arreglado. Si no, ¿quiere que le cuente mi parte? Yo la tenía acá. Sí. Y realmente era una guitarra. ¿Y sí? Y después la dibujó él. Y sí. Sí. Era una espectacular. Yo estoy muy contento con mi citroneta. Y la voy a regalar. ¿Es un Citroën? No se ve otra citroneta. La rueda de atrás está totalmente... No, está hecho no, pero es así porque está oculta. La rueda de atrás de la citroneta es gracias, así. ¿Es mi guitarra, Alfred? ¿La tuya o la de Rada? No, la mía. La de Agustín. No, tu guitarra... Yo la dos. Igual era como el bajo de Paul McCartney, Max. Sí. Muchísimas gracias. Che, vos sos botero hasta la mierda. No, no sé ni por qué hice una camiseta de vos. Era muy obvio. ¿Cómo te tira, Blanco? No me... Era no muy obvio. Aparte, en un momento dije, Joaquín dibujó eso para despistar. Claro, para despistar. Era buena para despistar. Yo cuando lo entregué dije, pero la premisa... Mirá la mirá premisa. La verga. No, no pasa nada, igual estuvo bien. No te tenía así de sensible dibujando Robby, ¿eh? Y porque lo quería despistar, boludo. Está bien, pero tenés trazo. Pero discúlpame. No, tenés un corazón. Hay algo, adentro, hay algo, claro. Hay algo de esa mariposa que no es la primera vez que la dibujás. Mirá. Tiene como cuatro huevos fritos dentro. Es lindo, ¿eh? Lo que dibujaste. Es medio un huevo frito, es verdad. ¿Qué dijiste, Jas? Perdón, no te escuché. Es medio. Sí, dale, sí, sí. Te lo doy. Lo dijimos, ¿eh? ¿Eh? Que el dibujo me pidieron. Firmalo, firmalo. Se y lo voy a regalar. Ahora lo firmamos. Debería firmarlo y regalarlo. Sí, pero boludo, hay un pibe que guardó una careta de un cochino. Claro. 6 años. De un cochino. Ya se fue, aparte. Sí, Alfred, se fue. Está la... Se fue el carajo. Ya está la Colombia. Ahí está. Ya está la Colombia. Ah, no, ahí está. Alfredo. ¿Qué? ¿Querés que te cuente mi experiencia? ¿Con qué? ¿Qué hubiera dibujado? Alfred, si tenías que dibujar, ¿qué hacías? No. Por suerte me dio esa función. Fundamental para el efecto. Una pelota, capaz. Che, Abu, estamos hablando de... Redondito. Perdón. Sí. Del... ¿Cómo se llama? El enmascarado, ¿cómo es? Ah, el mago mascarado. El mago mascarado. ¿Estás de acuerdo vos con que se muestre o que no se Yo muestre? Un poco sí. ¿Sí? ¿Sí? No estoy de acuerdo en que se muestre, pero sí un poco de acuerdo en ese momento desengrasó un poco la magia que estaba muy enroscada. Entonces, cuando apareció este chabón, hubo un montón de magos que tuvieron que meterse todos sus aparatos en el ojete ¿Sí? para cambiar. ¿Literalmente fue así? Y a mí en particular, como yo vivía en el interior,
Inmediato, frío. Me sirvió para aprender un montón de cosas que no tenía ni idea, claro, o por lo menos para entender. Y la verdad es que cualquier persona que no quiera aprender un truco, por más que se lo explique, se lo haces de vuelta, de otra manera, pintado de otro color, y el truco entra igual. Claro. Entonces sos pro mago enmascarado. No soy pro mago enmascarado, bueno, pero... porque tampoco estoy de acuerdo con que me impongan el ¿cómo ¿sabías eso? Era Leuco. ¿Sabías que era Leuco? Era Leuco. Hoy se confirmó que era Alfredo Leuco. Leuco. No, Diego, Alfredo. El padre. Era Leuco. Y también se hablaba de que era piñón fijo. Ah, era como una mamushka de ocultamiento de cara. ¿Pero es verdad que lo mandaron a matar? No, pero lo cagaron un poco a su papo en Brasil. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, sí. En un congreso de magia, en un congreso de magia que apareció. ¿Lo agarraron? ¿Lo apretaron? Y lo cagaron a trompadas. Sí, sí. Valentino se llama el mago. ¿Tano? ¿Tano? Valentino, ¿eh? ¿Un Tano era? No, un mexicano. Sí, que vino Fox y le puso una cantidad de ítems impresionante. Bueno, lo pusieron. ¿Y qué? Fueron y le dijeron... Vos sos el mascarado. Así que vos sos el nuevo mascarado. Fueron los compañeros. ¿Sos expósitos? Se dice que le metieron dos palomas en el orto. Perfecto. Y los magos. Los Mac. Y se metió con el laburo, boludo. De mucha gente. Sí, boludo, pero... Pensá que en ese momento no había internet. No, no había nada. Hoy vos ponés cómo se hace la estatua, cómo es. Y claro, no, aparece, aparte, pero, hoy habría videos del mago enmascarado siendo vilipendiado si le pegaron. Claro, obvio. El mago enmascarado hubiese sacado un posteo diciendo: sí, no, me agarró, exacto, soy rada. Sí, el mago magia. Incluso. Willy Ricky Magic. El mago. Qué vapuleado que igual que está la imagen del mago, ¿eh? Por. Sí. Y porque me siempre el mago. ¿En serio? Cuando vas a un evento. Sí, cuando vas a un evento quieren meterle la banana de plástico del castellano Coreo Canelor. Nadie quiere ver a un mago. No se lo toma en serio. A mí también, obvio, no. Pero digo, la gran mayoría es como: había un mago. Puta madre, claro. Y después el mago tiene que encargarse de hacer que eso guste. O sea, vos decís que empieza de abajo. Empieza muy de abajo. Pero hoy, como hoy, en el momento de celular, poner cuando entras a hacer el show. Sí. Y hay un viejo ahí atrás mirando, le decís: flaco, saca el celular. No, a mí me copa, que si quieren filmar, que filmen. Sí, obvio. Se pierden el show ellos, porque ese video de verga no lo vas a ver nunca más. Yo no vi los videos de egresado a mi hija, o sea, gente que mira un show de un mago. Es verdad que lo que uno registra prácticamente no lo... ¿Para qué lo registra? No, pero... ¿Para qué, boludo? Pero para mostrarlo. En el caso de cosas, a ver, ¿dónde está? ¿Lo pones en cámara lenta y dónde está...? Bueno, sí, puede ser, pero no. ¿Eso? ¿No? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta descubrir? No, al contrario, boludo. Si vos me preguntás muchas veces si que querés saber un truco, yo te lo digo, pero muchas veces me lo tenés que preguntar. ¿De verdad lo querés saber? Es una cuestión personal, directamente. No, porque de verdad, tres veces, y bueno, che, en la tercera, ya, evidentemente lo querés saber. El tema que yo te aclaro, cuando te enterás, es una verga. Claro, claro. Está todo mal. Ese se le acaba. Sí. Y sí, es así. Claro. Es porque como... aparte es como, che, está complicado hacer el dibujo horror. La libélula. El dibujo horror se materializó. Aparte, no tiene vuela, gracia, palomita, boludo. Ya saber una mariposa. Y sí. No, boludo, es como ir a... ¿Qué sé yo? Es como el cine que te digan, nada, ¿sabes qué pasa? Está maquillada, sí, la de... La mina de acá atrás. ¿Ya hablaron de la sustancia? No lo hablamos. Lo vi viste antes de ayer. ¿Te gustó? Sí. ¿Sos pro sustancia? Sí. ¿De qué hablas? Una parte ¿De en la que, de una película. Sustancia. Está como armando un bardo bárbaro. Porque no, está bien. Porque lindo bardo, ¿eh? O sea, como que es una gran película. Es la que te dije, donde hay... Uy, hay, ¿qué pasó? Hay muchos culos. La voy a ver. ¿Hay culos y tetorras? Y tetas. ¿Viste la de Megan Fox? ¿Cómo es? La de Megan Fox, ¿la viste? ¿Cuál? La del robot. Toda la Megan Fox. Mirala. Es un robot tipo una inteligencia artificial. Sí, la de... ¿Cómo se llama? Megan Fox. Ex Machina. No. Se llama Alicia. Alicia supercampeona, Alicia. No sé qué. Alice. Es la biografía de Alicia Kirchner, si no me equivoco. Bueno, ciudadana, yo te estoy recomendando una buena película. A mí me gusta. Megan Fox. La voy a buscar. Es la única que viste, ¿no? No, es buena, es no, buena. No, Robert, es está... Yo soy un argentino todo, querido. ¿Vos sos pro sustancia? No la vi. Ah, no, me gustó. Hubo una parte que dije, ay, qué picardía, me sacaste del cuento. Ah. En un momento, me fui del cuento, después volví, pero es buena, ¿eh? Sí, no, fue de las que... Y está muy bien realizada, a otro nivel de... Vi que gente se iba del cine. Porque... Es que sí. ¿Cómo? Hay ruidos y... el ruido con la imagen y con la textura que te... Como que hay cosas no, medio gore. ¿Sabes lo que es gore, vos? No, gore. Amigo. Oh. Al Gore era un candidato a presidente de Estados Unidos. Perdió por poco. No, gore es como algo... ¿Cómo? Asqueroso. Sangriento, asqueroso, caca, moco. Ah, esa es la sustancia. Escatológico, pero no. ¿Viste? Pero gore no necesariamente es como... Es ver jugar a Boca, gore. Gracias, amigo.
Pasa que estamos en Uruguay. Pero hay uno que me banca, boludo. Pero estamos en Uruguay. Y bueno, pero conocen a Boca, boludo. Sí, bueno, pero por ahí no lo ven con la pasión no, no que lo ve Boca. Boca. Pero, ¿y qué tiene la película? La vio mucha gente. La vi, es que está, y aparte es una peli independiente está de Mimures, ¿no? Demi Moore y la chica es Margaret Qualley, creo. Sí, Margaret muy bonita. ¿Y genera muy pro y anti esta película? ¿Es como que estás muy a favor o muy en contra? No, sí, había, generó gente que le gustaba, gente que no le gustaba, gente que decía buenos culos, gente que decía no puedo ser tan pajero de ir a ver esto y mirar los culos, gente que decía pero está lleno de culos, entonces claro, sí, culos. No me queda otra que mirar un culo. Y hay buenos culos. Esa era, realmente esa era la discusión. Iván, ahí tiene razón uno, exagerado lo que se van del cine, flaco. Si te sí, sigue, irreversible, bravo. ¿Eh? Esa, claro, bravo. Aparte, una data tenés. ¿Alguna vez te fuiste del cine en una película? No, me dormí muchas veces, sí, casi siempre me duermo. ¿Irse de un cine por tipo por asco, tipo, sí, ay, ay? O porque no me gusta la película. Boludo. No sé, si no... No, pero por ahí si la película es realmente una verga. No, bueno, pero aburrimiento. Sí, está rico. Una vez me fui sin, porque estaba desfasado el audio. Y era insoportable, boludo. Insoportable. Sí. Pero nadie se levantó y le dijo, maestro. Ahí le golpea la puertita, claro, sí, en la sala. Pero no, no había nadie. Había un proyector solo. Entonces, ¡eh, no, el coso! Y nos fuimos a la mierda. ¿Y de obra de teatro te fuiste una vez? No. Es difícil salir. No. ¿Pero te gusta ir al teatro? Sí, mucho. Voy mucho al teatro. Sí, un montón. Sí, me gusta mucho el teatro. Igual ahora que estamos de este lado. Sí. Este lado no es tan grave. No es tan grave, ¿no? ¿Qué cosa? Nos está atacando la libélula, ¿eh? Sí. No, que vos, cuando te parás en un teatro o un cine, sí, sentí que todo el mundo te está mirando y te está yendo. Igual lo que estamos haciendo nosotros no acá es medio un diálogo, estamos charlando. Si vos estás haciendo... Sí, es bravo igual, ¿eh? El que está arriba del escenario lo ves cuando se está yendo. No es tan directo. Si vos estás... Estamos haciendo una obra de teatro donde soy un rey y te digo, ¡querido Alfredo! ¡Dime, Lucas! Y se levanta una señora en primera fila y dice, esto es una porra. Te parte el alma. ¡Señora, no se vaya! Te tira de mierda. Te tira para abajo. Porque yo en una época un trabajo, ¿o no? Sí. Haciendo un espectáculo muy tarde en el Metropolitan, sí, en Buenos Aires, pasaba que siempre había una pareja que en algún momento se iban, ¿sí?, del show. Y era el mismo momento. Y yo no podía. A mí me partía al medio. Había 600 personas, pero se levantaba una pareja y era como la concha. No, ¿por qué? En el mismo momento del show. ¿Quién de los dos fue? En el mismo momento casi siempre. Cerraba el estacionamiento. Me enteré después. Claro. No. Una o dos parejas se levantaban y se iban. Qué picardía, boludo. Cerraba el estacionamiento de al lado. Y totalmente. Era para ir a bajar. Entonces, ¿qué empezó a hacer? En la red yo decía, ojo, no estacionen en la acá al lado porque... Te arreglar con los muchachos. No, si no era a bajar. No había forma. No había forma. El estacionamiento, no sé cómo es en Uruguay. En Argentina, en todos te tratan como el orto. Sí, todos, sí. Arranca como el ojete todo. ¿Cuánto te va a quedar? Pará. Pero malos, boludo. ¿Por qué son? ¿Por qué están enojados? Sí, hay un malestar permanente con la gente. Pueden tratar mal. Son como municipales que no son municipales. Claro, boludo, pero... ¿Sabes qué te quería preguntar? Seguro, cuidado, tenés anécdota. En algún momento hiciste un truco. El viernes voy a lo de Mirta, estoy nervioso. ¿En serio? El tópico que te diría así, boludo. Pero Mirta, Mirta Juana. Ya fui con Juana. Fui con Juana Mirta, pero ahora es Mirta Juana. Mirta. ¿Y la mesa? Sí. Brava. A ver. Y ahí está. No es brava. Hay un periodista, que ahora no me acuerdo el nombre, una actriz. La banco mucho. Arranca como el otro. Julia Calvo. No, Alfano. Es un, sí, no es ella, no es Graciela. Es el de A Dos Voces, Alfano. Es el de A Dos Voces. Eduardo Alfano. Eduardo Alfano, gracias, muy amable. Un abrazo grande, ¿verdad? Gran abrazo. Y un diputado. ¿El diputeta? No. Lynch. ¿Cómo se llama Lynch? Guevara Lynch. Ese. ¿Cómo está ese? Ese. Guevara Lynch. Bertie Venegas. ¡Ese! Entonces estoy como... Difícil. Porque ahí tengo que... El verdadero clip de Mirta Legrand es discutiendo con alguien, pero es incómodo. Yo voy a llevar un sifón. ¿Viste la que hizo Fernando Peña? Pero con, sí, el, con el sifón. Sí, claro. La voy a apuntar con el sifón. ¿Vas a hacer eso? No, boludo, ¿cómo voy a hacer eso? No me dan los huevos, ¿no? Pasa mucha onda. No, me dan los huevos para ¿Vos nada. Vos estuviste en el programa de Mirta. Sí, en lo de Juana. Juana Mirta. Juana Mirta. Yo estuve en lo de Juana Mirta. Juana Mirta. Ahora vas a Mirta. Ahora Mirta. Ah, ¿tuviste tres veces? En lo de Juana Mirta, sí. Es difícil haber ido tres veces a Juana Mirta. Juana Mirta, tres veces la pasé muy bien. Y en una se cayó Cibrián. No, Pepito. Pepito Cibrián se cayó de ojete muy fuerte, pero muy fuerte, haciendo como una performance, y se cayó de orto y no pudimos seguir. ¿En serio? De la risa todos, porque no podía. O sea, los cámaras estaban... ¡Ah!
así. Juana casi le agarra un ataque de asma. Yo estaba que, por favor, dejen esto así como está. No editen nada, que esto es increíble. Yo, vieja, se me cayó los cubiertos. Se descontroló todo. Todo se descontroló. ¿Y Pepe? Y el chabón desde el piso haciendo... ¡ah! Y seguía haciendo la perfo, como él, cagado de risa. Pero bueno, no lo pusieron. Bueno, pará. Vos fuiste a Juana Mirta, Juana Mirta y ahora vas a Mirta Mirta. Sí. La postura es arriesgar o pasar desapercibido. Ay, te lo averiguo ahí. Te lo digo ahí. El viernes les mando un mensaje, meteme en el grupo y sácame. Si vos mando grupo, pac, mando. Pasar estoy... desapercibido. Pasar sí, desapercibido. Igual Rada tiene la personalidad para arriesgar y quedar bien. Arriesgar y quedar bien. Sí. Pero arriesgar no. Nivel Sifón Mirta, Sifón no, Peña, no. Sifón Peña tenés que ser no, Peña. No, boludo. Peña, boludo. Imagínate si Mirta... Peña le sacó unos 9 milímetros y se la puso en la frente. Es una barbaridad. Usted es increíble. Estamos de acuerdo. ¿Lo vieron el clip? Es una barbaridad lo que hizo. Ahora que voy a matar. En el diario, mira, mañana salimos en el diario. ¡Plan, boludo! Y ahí Mirta vivió más tiempo, por eso vive tanto. ¿Hay algún programa acá que haya trascendido tanto como el de Mirta? Sí. El de Mirta. Sí, sí, hoy, hoy escuchamos el que llamaba pareja. ¿Cómo se llamaba? ¿El Majul de acá? No, increíble. Venía en la radio un hombre que dicen que es muy famoso acá que tiene sí. La misma voz de Majul. ¿Yo? ¿Lo que digo? Ese. Piñe. Ese. Es el que une pareja. Ese dijiste que sí, ese. Ese. Es el que une pareja del pasado. Peinati, mirá, dice ahí la gente. Peinati. Era Iñaki o no. Petinati. Es un fenómeno. La misma voz. La mesa de los galanes, es muy gracioso eso. Dicen que no. No, no, querido. No, querido. Uy, 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 uy. Ah, bueno. Pero unanimidad casi. Bueno, ¿qué ahora, seña es esa que no entendí? ¿Cuál es? Ah, perfecto. Un gran, gran saludo al este. No, no. El pelado no. Petinati. El pelado. Terrible. El chapa no, Petinati. Evidentemente. Casi lo traemos a Petinati. Porque nos dijeron que se metió en política ahora. Ah, y la cagó Petinati. Iba a venir con la banda de música que tiene. Petinati. Petinati. ¡No! ¡Tráelo a Petinati! ¡En política no! ¿Se llama Roberto Petinati? No. Roberto Petinati. Sería espectacular. No. Sería increíble. Sería increíble. ¿Cómo se llama Petinati? Orlando. Orlando, gran nombre. Orlando, Orlando Petinati. Don Orlando Petinati. Uruguayísimo Orlando. Igual el nombre Orlando es lindo. Con orgullo. Si tenés un hijo, ponelo Orlando. Muy si sale nene, poner Orlando. Si sale nene, poner Orlando. O Washington. Entonces, ¿no sabes todavía si vas a ir a llamar ahí a jugarte tus cartas de personalidad? No sé. Estoy, lo voy a ver ahí, que me lleve ¿qué la... ¿Qué pasa si Berti Benegalín te dice... Júgatela, ¿el déficit se negocia o no se negocia? Y ahí saco el sifón. Ahí es cuando lo sifoneo. Ahí le hace desaparecer el plato, ¿no? De largo bigote corto. No, mirá si se mete así con la educación pública. No, igual ahí sabes que tenga que hacer. Silencio, nos vemos. Gracias. Nos vemos a las 8. Claro, y Mirta te dice: ¿y vos qué prestás? ¿Qué opinas, Agustín? Valentín, vos. Y hago una. Simulo una epilepsia. Y ahí quedó. Vos decís, yo le voy a repartir estos cartones. Hago el truco de la sal. Ahí. Claro, ¿te parece? Sí. Pero capaz te hacen hacer magia. No sé, yo siempre una cosita te llevo. Bien, la, duda. Sí. La aparición de algo, un jubilado o algo. No, aparte. Aparte, en una mesa tenés. Paren los tibios. ¿Qué opinión tienen sobre que hay que ser tibio, que jugársela y creo que jugársela? Ah, no. Si no me meto en un tema. Listo. No, por y te abro los grifos, ya preparándome con lo de Mirta. Sí, la tibieza garpa. Acá, la tibieza garpa. Sí. Sí. De hecho, ves una remera de Nacional, una de otra, después de haber cantado por las dos instituciones. El programa más tibio. Más tibio no podés encontrar. De hecho, ante la más mínima muestra de cariño, acá se le regala algo a la gente. Siempre, ante todo, la tibieza. Yo, donde me gusta la canción, la corto y toco otra. No tengo ningún problema. Fíjate cómo termina. No Petinati. Claro. Por eso es lo que pensaba. Por no ser tibio, claro. Sin ir más lejos del pelado Petinati. Petinati era aclamado por el pueblo, que terminaba puteando todo. Vos venías hace dos semanas acá, Petinati. Tenía una estatua. Claro, boludo. Le tocaban la pelada a Petinati. Tibia la mano. Che, le decimos a la gente que se queden, ¿eh? Que se queden. Hay debut. Hay debut, ¿eh?
escuchamos ahí un poquito de cuando... La prueba de sonido. Suena muy bien. Sonaba bien, ¿eh? Son músicos de verdad. No, yo hago más o menos, pero los pibes son buenos de verdad. Muy bueno. Muy bueno. Por eso son muchos y le pegan fuerte a la batería. ¿Qué tenés ahí, Cas? Ah, vení. Tenemos que firmar. Hay que firmar esto. Aplausos. Es un acto histórico. Era un acto de amor. No, le contamos a la gente que toda la gente... que hace un show acá en el Teatro de Verano, firma un coso. Y nosotros lo vamos a hacer. Un coso. Un coso. Un coso. Bueno, un papel. Un póster. Pásale a Robert. Es un póster. Y le mandamos un beso a toda la gente que está en Buenos Aires que... realmente no entiende lo que está sucediendo. Claro, claro, seguramente. Hay olor a tincho, me dijo una vez Bianca cuando era chiquito. Sí. Chiquita Bianca. Tincho es uno de los guitarristas que venía a casa muy, muy seguido. Y Bianca era, tenía 8 años. ¿Qué olor a tincho que hay, papá? ¿Y qué implicaba el olor a tincho? Cannabis cap, ¿no? Cannabis cap. Sí. Y un día se dio cuenta de que una de las plantas que estaban en casa ya no estaban más. ¿Sí? Sí, y se culó. ¿Y qué pasó con Pluto? Yo le había puesto nombre a Pluto. A Pluto está en un frasco. Sí. Plutito está en un frasco. Ni siquiera, porque la cagué vendiendo. Te compré la bicicleta con Pluto. La bicicleta, bien. ¿Eh? A ver, Fred. ¿Quién? Buena firma, ¿eh? Sí. Buena firma. Voy. Ah, Gago, piden a Gago. Sí, ahora nos vamos ahora con Gago. Ahora lo cerramos con Gago, dale un Gago para el final. Oh, yo me da vergüenza. ¿Qué? Vergüenza de verdad. ¿Qué te da vergüenza? ¿Ser a Gago? Sí. Y vamos a regalar una remera, ¿sí? Me encanta. Vamos a regalar una remera. ¿Todas? Sí. ¿Regalamos todas las remeras? ¡Pa! Yo quiero la pistola para lanzar remeras. ¿Todas se pueden regalar? Perfecto. Y le agradecemos a Iñaki. ¿Dónde están los muchachos? ¿Ya hablaron de lo mítico del lugar? Sí. Sí. Yo vine hace muchos años acá a ver una competencia. ¿Vos venías en el momento Murgas? A las competencias de las Murgas. Sí, vine varias veces a ver acá. Vi a La Falta, la lugar histórico. Varias veces. La gran muñeca. ¿Para qué firmó? Ay, bueno. Vamos a regalar remeras mientras nos vamos. ¿Vamos todas o no? No nos vamos a quedar. Sí, yo había elegido una, si no te jodes. No, mentira. Tiramos a morir, ¿eh? Che, se me cae hay muchísimas remeras. Sí, sí, así que no hace falta agarrarse a piña. Muchísimas remeras. Yo me voy con este sector. Tomá. El sector faloperos. Ahí va, ¿eh? Y acá. El sector faloperos. Che, es una remera igual, boludo, tranquilo. Son de concreto, che. Son chicos. Serenidad ante todo. A ver cómo se pelean. Y vamos. No, no. ¡Lucas, por favor, Lucas! Serenidad, chicos, serenidad. No, no, serenidad y amistad. Ahí, dale. No se peleen, boludo. Voy a intentar lo más lejos posible. ¡Hace locura, loquito! Y ya está. Ahí está. Bien, en un acto de demagogia le quiero dar al joven que perdió la remera. ¿Qué? Firmáselo, Beder. Firmáselo. El negro Varela, el negro jefe. No me gusta, quiero una. Hacerle un nudo. No, porque era este chico que había perdido la batalla, sí. Fue tremendo, Robby. Perdonen, ¿eh? Me gusta esa. ¿No hay algo más para regalar? Tenemos 500 pesos argentinos, pero no sé si sirven acá. Y me dan ganas. Queda con nudo, ¿no? Ah, sí, la tuvo radito. Hay un chico. Mira. ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? ¿Una trucha? Ahí viene a sacar una mojarra, Cervón. Así vino. Mariposa. Mira, como un dron. ¿Dónde está la mariposa? Dice Jamín que no tenemos que ir. ¿Qué? Me la robaron, mariposa. Gente. Gracias a todos por estar del otro lado. Cerramos el programa. Se queda Rada. Se queda. La pasaron bien. Muchas gracias, en serio. La puta que lo parió. Lo de arriba, los putos de arriba. Ahí va. Para la madre, la puta que...
Mario. Los esperamos a todos el 19 de diciembre en Vélez. Gracias, que lo vean desde acá o vayan gracias, para gente, allá. De verdad. Gracias, Uruguay, de verdad. Muchas gracias. Por la buena onda. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias.